Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Está en la Pascua.
echó fuera a todos. Y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, el secreto de su gran victoria.
echó fuera a todos y solo a ellos entré. Su corazón no pudo contenerse más, echó fuera a todos y solo a ellos entré. Contenerse más,
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga y damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Y en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Primero vamos a darle gracias por este glorioso día y tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Esto es tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre. Antes de allá atrás, en el Antiguo Testamento, tú obrabas con los profetas, Señor. En estos 2000 últimos años, tú enviaste unciones, mensajeros, apóstoles, oh Padre. Y todo lo que estaba en Jesucristo se vistió en la iglesia, oh Padre. Ahora, Señor, en cada uno de estos cuerpos mortales, recibiendo tu palabra gloriosa, recibiendo la revelación, porque Apocalipsis 17 ha entrado en escena. Y queremos continuar, oh Padre, el primer astronauta espiritual, oh Padre, que ha llegado en la cena, oh Padre, nuestro siguiente mensaje, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y leyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos
entrar en la cena de tu palabra, Padre amado. Y esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Te pedimos que nos unjas en cada espíritu, cada alma, cada corazón, Señor, tu Santo Espíritu. Y que sea del agrado de cada uno de vosotros, Señor. Y que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. La lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 81, dice: Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y cada uno de ustedes orando, miren, nunca les pediremos que se unan a una iglesia. Únanse a cualquier iglesia que ustedes quieran, pero les estamos pidiendo esto. Yo les estoy pidiendo esta noche como siervo de Cristo. Si ustedes no lo conocen a Él como su Salvador y les gustaría conocerlo, y miren, ustedes no están levantando su mano a mí, sino ustedes le están levantando sus manos a Él. Miren, recuerden, aquí está lo que Jesús dijo, el que oye mi palabra, San Juan 5:24, el que oye mi palabra. Y yo le dije esta noche en una forma tan clara y sencilla como lo podía decir, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ustedes nunca lo han creído ni lo han aceptado antes, pero a ustedes les gustaría en la presencia de Dios levantar sus manos y decir, yo ahora lo acepto. Dios, yo creo en Jesucristo como mi Salvador y lo acepto a Él ahora como mi Salvador personal. Yo voy a empezar. Anoche no logré algunas manos. Las filas a mi izquierda, a mi izquierda, a la derecha del edificio. Al entrar ustedes a mi izquierda, ¿cuántos allí levantaron sus manos a Dios? Miren, con sus rostros inclinados, todos orando, no levanten sus rostros, oren. Levantarán su mano y dirán, Dios, yo levanto mi mano a ti y te quiero aceptar como mi Salvador. Ten misericordia de mí. Yo verdaderamente creo que el tiempo está a la mano y no estoy listo para partir. 82. La otra noche pregunté eso allá en California. Una anciana de 76 años de edad levantó su mano cuando se hizo el llamamiento al altar. Tuvo una conversión gloriosa. Se fue a casa y se acostó en su almohada y se fue a encontrar con Dios. 76 años de edad. Y justo en el último momento entró. ¿Qué si ella no hubiera venido? Sin esperanza. ¿Levantará su mano y tomará esa sola posición todo suficiente? La fila a mi izquierda. ¿No hay allí alguno en alguna parte? Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. ¿Habría otro que levantaría su mano? En la fila de en medio, a mi izquierda, hay algunos en esta fila que sienten que ustedes no están agradando a Dios y ustedes no han creído en Él. Miren, muy únicamente, hay únicamente. Párrafo 83. Miren, fumar, beber, cometer adulterio, maldecir, eso no es pecado. Hay un solo pecado, eso es incredulidad. Ustedes hacen esas cosas porque son incrédulos. Si ustedes fueran creyentes, ustedes no harían esas cosas. Solo hay dos cosas. Una de ellas es fe y la otra es incredulidad. Una de ellas los posee a usted y si usted está un poco dudoso acerca de la palabra de Dios, de que toda palabra de ella es verdad, entonces usted es un incrédulo. El Espíritu Santo no mora en usted. Si usted disputa una sola palabra de la promesa de Dios o la cuestiona, entonces algo anda mal. Levantaría su mano, diría, ten misericordia de mí, Dios, que nadie mire, solo dejen que el Espíritu Santo, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga, mi hermana. Muy bien, esta fila de en medio, aquí a mi izquierda, esos son 1, 2, 3, 4, sí, párrafo 84. La fila de en medio, a mi derecha. Levantaría su mano, diría, Dios, ten misericordia de mí, yo quiero creer. Dios le bendiga allá atrás, mi hermano. Usted puede haber hecho muchas grandes cosas en la vida, pero esta es la más grande que alguna vez hizo usted. Un muchachito como de unos 12 años de edad levantó su mano.
Dios te bendiga, hijito. La Biblia dice, un niño les guiará. Él no ha pasado su almita a través de las revistas, historias verdaderas y cosas así. Y lo que es llamado historias verdaderas, solo hay una historia verdadera que yo sé, la cual es la Biblia. Gente, los muchachitos hoy en día saben más acerca de David Crockett que la que saben acerca de Jesucristo. Toda tienda de baratillo tiene toda clase de cosas de vaquero, y eso es lo que los muchachitos de América se tragan. 85. En la fila a mi derecha, habrían algunos allí que levantarían su mano, dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo no le estoy levantando mi mano al hermano Branham, yo le estoy levantando mi mano a Jesucristo. Tú eres el que estás escudriñando mi corazón ahorita. Habría otros que levantarían su mano y dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo no quiero. Dios le bendiga. Allá atrás, Dios le ve a ustedes. Dios, ten misericordia. Ahora, en el balcón a mi derecha, hay algunos alrededor de esas filas de allí que levantarían su mano. Dirían, Dios, ten misericordia de mí. Levanten sus manos. En los balcones de en medio aquí, hay algunos allí que levantarían su mano. Dirían, Dios, ten misericordia de mí. No pueden ver muy allá arriba. Yo vi al ángel del Señor allí anoche, pero no lo podía llamar. Se movió para abajo. Alguien tocó algo y se bajó. Levanten sus manos. Él los verá, aunque los vea yo no. Él los verá a ustedes. ¿Tienen verdaderamente ustedes tanto así de valor? ¿Hay tanto así de algo verdadero acerca de ustedes, hombre, mujer, que levantarían sus manos y confesarían que ustedes están mal y pidan misericordia? Levanten sus manos. A la izquierda entonces, en el balcón a la izquierda. Dios le bendiga, señor. Esa es una cosa maravillosa. Dios le bendiga, señora. Eso está bien. Dios ten misericordia. 86. Dios Padre, yo los encomiendo en tus manos. Ellos rompieron toda regla científica, de acuerdo a la ciencia. La gravedad mantiene nuestras manos hacia abajo, así como mantiene nuestros pies en el suelo. De acuerdo a sus reglas, nuestras manos no se pudieran levantar porque ellas se dirigen hacia abajo, pues el peso y la gravedad las mantiene hacia abajo. Pero esta gente levantó sus manos. Eso demuestra que tienen un espíritu dentro de ellos que puede controlar el cuerpo. Y ellos rompieron las reglas de la ley científica y levantaron sus manos al Creador. Dijeron, ten misericordia de mí. Mira, Señor, yo estoy diciendo esto en la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles santos, de todos los ejércitos del cielo y de esta compañía. Tú prometiste que si eso era sincero de sus corazones, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te los entrego, Padre, como los trofeos de tu palabra siendo manifestada, predicada por el Espíritu del Señor, y ellos son tuyos. Guárdalos del juicio y cumple tu voluntad en ellos. Dales el bautismo del Espíritu Santo, si ellos nunca han sido bautizados en un bautismo cristiano, que ellos lo reciban, Padre, y que reciban el bautismo del Espíritu Santo y lleguen a ser obreros. Desde estos muchachitos que levantaron sus manos hasta el más anciano, hombres, mujeres, muchachos o muchachas, los adolescentes que levantaron sus manos, Dios concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Yo te los entrego, Padre. Ellos son tuyos. Fue tu espíritu el que los llamó y hablé tu palabra. Yo hablé tu palabra y ellos oyeron y creyeron. Y ahora ellos levantaron sus manos que la aceptaron. Y tú lo prometiste. Yo los quiero encontrar en una tierra mejor donde no hay muerte ni pesar. Y en ese día, ¿cómo nos abrazaremos unos a otros del cuello y gritaremos de gozo y recordaremos esta noche en Salem, en Oregón, cuando la reunión va a ser puesta sobre la lona de la gran pantalla de Dios? Y ellos verán esas manos que se levantaron. ¿Cuán feliz estará esa gente? ¿Cuán agradecido estaré yo al presentar los trofeos a ti? Concédelo, Padre. Ellos son tuyos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Párrafo 88. Miren, en la quietud y en la presencia del Todopoderoso,
Nosotros todavía tenemos como 10 minutos. Vamos a, no pudiéramos llamar muchas tarjetas de oración. Mañana en la noche solo voy a venir y llamar las tarjetas de oración si es la voluntad del Señor. Quiero que ustedes lo crean, sin las tarjetas de oración yo voy a hacer algo más en un momento. Pero ¿cuántos hay en este edificio que no tienen una tarjeta de oración? ¿Y ustedes creen que Jesucristo es el mismo Cristo acerca del cual yo di ese testimonio tras testimonio? Tuve a esos discípulos que testificaron. ¿Cómo ellos supieron que Él era el Cristo? Y Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen que ustedes tienen la fe suficiente como para tocar su manto? Solo levanten sus manos y digan, ore por mí. Yo creo, ustedes sin las tarjetas de oración, sin las tarjetas de oración. Miren, por favor, sean reverentes. Solo un momento más. Párrafo 89. Yo sé que es tarde, pero no es muy tarde. Son 20 minutos más temprano que lo que nos tardamos anoche. Pero sean reverentes. Miren. Oren, cada uno inclina su rostro a su propia manera y luego ore mientras yo vigilo, encomendándome a Dios, si ustedes están interesados en Dios y en la salvación de ustedes y en ver las señales y prodigios que yo he dicho aquí en la Biblia que Él hizo y quieren saber si en el que ustedes profesan tener su fe y ustedes que levantaron su mano hace rato pongan que Él venga esta noche debido a este llamamiento al altar. Y les pruebe que Él simplemente es el Salvador de ustedes, que Él sí conoce su corazón y que fue Él que los habló y Él es el que puede responder ahora. Sean reverentes, simplemente oren, no duden. ¿Pudieran levantar sus rostros un momento? Párrafo 90, por último. Pedro y Juan, pasando por la puerta llamada Hermosa, dijeron, míranos. Eso, no que ellos eran algo grande para atraer. Miren, ustedes estaban confesando a Dios, orando por alguna cierta dificultad. Miren, ustedes crean con todo su corazón ahora. Estén alertas. El Espíritu Santo es muy tímido. ¿Cuántos saben eso? Muy tímido. Sencillamente no tolerará nada errado. Así que tan pronto como Él llame, contesten rápidamente. Solo oren, crean. Miren, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él es ahorita un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote, si ustedes lo tocaran, Él actuaría de la manera que actuó ayer, el día en que Él estuvo en la tierra. ¿Creen ustedes eso? Seguro. Ven, la mujer tocó su manto y ella fue y se sentó. Y él dijo, alguien me tocó. Él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Le dijo a ella cuál era su problema y que su fe la había sanado. Miren, él es el mismo hoy en día. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. En esta tarde estamos lecturando un mensaje glorioso titulado Un testimonio en el mar. Predicado este glorioso mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 101 y concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, un testimonio en el mar. Párrafo 91. Por favor, no se levanten. Yo no estoy reprendiendo, pero miren, ¿ven? Esto es lo que el diablo me continúa diciendo. Ellos no te creen. De otra manera, ellos te prestaran atención, ¿ven? ¿Recuerdan lo que él me dijo en Grange Mill? ¿Cuántos aquí están aquí que estuvieron cuando yo estuve aquí la primera vez? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que vine a ustedes y extendía mi mano y ustedes tocaban mi mano y yo? Y luego, si permanecía quieto, no trataba de usar mi propio pensamiento. Les decía lo que estaba mal en ustedes. ¿Recuerdan ustedes eso?
¿Recuerdan que les dije que él me dijo que sucedería, que yo conocería el mismísimo secreto del corazón de ellos? ¿Recuerdan ustedes que les dije eso? Miren, levanten sus manos. Si ustedes recuerdan que les dije eso, que él me dijo que si yo era muy reverente, ¿ven? Allí lo tienen. Miren, sí, se ha cumplido. ¿Ven? Así que eso lo hace verdadero. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros que es espiritual o un profeta, y si lo que él dice sucede, entonces óiganlo. Si no sucede, entonces no le teman, porque no estoy con él. Eso no es más que sentido común, ¿ven? Porque si Dios está allí, él lo vindicará que es verdadero. Miren, simplemente oren. Ustedes sin las tarjetas de oración. 92. Ustedes con las tarjetas de oración, si es la voluntad de Dios, los meteré en la fila mañana en la noche. Aquí, en la plataforma. Ustedes sin las tarjetas de oración sean muy reverentes. Los que esperan en Jehová. Muy bien, él está aquí ahora. ¿Han visto alguna vez esa fotografía de ella, la columna de fuego, la luz? Cuando me encuentre con ustedes en el tribunal del juicio, ella no está ni a un pie de donde estoy parado ahorita. Eso es correcto. Él está aquí. Vean si él es el mismo Cristo. Vean si ese es su espíritu o no. Ustedes oren. Toquen su manto, digan, Señor Jesús, permíteme tocarte, respóndeme por medio del hermano Branham. Eso me probará que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. 93. Yo no puedo hacer. Sí, yo veo a una mujer que acaba de inclinar su rostro aquí mismo. Está una luz justo arriba de la mujercita. Mire, en esta dirección. Allá atrás, señora. La segunda sentada allá atrás. Usted está sufriendo del problema del estómago. Complicaciones. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree usted? La segunda mujercita sentada allí con su rostro todavía inclinado. Si ella cree con todo su corazón, ella lo recibirá. ¿Lo cree usted? Le pasó por alto. Se fue de usted. Qué lástima. Eso. Está arriba de esa mujercita sentada allí. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo, la señora sentada allá atrás? ¿Cree usted? Mire, la mujer de apariencia delgada sentada allí al lado del hombre. Usted crea con todo su corazón. Usted está sufriendo de problema del corazón. Eso es correcto. Permítame decirle algo acerca de usted misma. Usted tiene problema del corazón tan grave, al grado que ellos tienen que mantener oxígeno en la casa, en caso de que usted tenga un ataque o no. Mire, eso es verdad, señor. Usted sabe eso. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Usted puede recibir su sanidad, depende de usted. 94. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Con razón ustedes están muertos. Ustedes estarán siempre de esa manera. Hay un entumecimiento de su espíritu. ¿No pueden despertar a Cristo? No permitas que el inocente sufra por el culpable, Dios. La gracia y la misericordia son provistas y todavía ni siquiera lo reconocen. ¿Qué va a hacer uno? La señora sentada allí parece tener fe mirándome. Sufriendo de diabetes, diabetes. Ella quizás no me entienda muy bien porque ella es una escandinava, una danesa. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios, señora? Gracias, gracias, señora. Usted crea con todo su corazón y la diabetes la dejará. Usted no es de aquí de todas maneras. Usted no es del grupo de por aquí. Usted es de allá de Oregón, pero vive justo junto al río Columbia. Eso es correcto. Un lugar llamado Dallas o algo así. Su nombre es señora Lund. Eso es exactamente correcto. Eso es así, dice el Señor.
Usted acéptelo y créalo y terminará. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia de todas maneras? Ese hombre sentado allí mirándome, procedente de Eugene, tiene problema de los ojos y de los oídos. Si usted, ¿es correcto eso, señor? Póngase de pie allí y acepte su sanidad. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita una. Jesucristo lo sana por su fe. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? Se ha entumecido el evangelio. Aleluya. Alabémosle. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto te alabamos por tu bondad? Ustedes que levantaron su mano hace un rato y ustedes que creen que soy siervo de Dios, vengan aquí al frente. Oremos juntos. Salgan de sus asientos. Cada uno que levantó su mano y ustedes que piensan que no están bien con Dios, en la presencia de Dios, vengan aquí al frente ahora y párense aquí en el altar. Oremos juntos. Toda alma que quiera ser salva, venga. Miren, eso es correcto. Vengan de allá del balcón en la presencia de Cristo. Tenemos que romper este espíritu de frialdad aquí, amigos. Nosotros nunca vamos a tener una reunión hasta que rompamos esta cosa de aquí. Hay mucho demonio de incredulidad por aquí. Eso es exactamente correcto. Corran por su vida. Vengan a Cristo tan pronto como puedan. Algo va a suceder. El juicio seguirá a esto. ¿No lo creen ustedes? Sacúdanse de ese demonio de frialdad formal que los está tratando de atar. Permitan que toda alma que no está bien con Dios venga alrededor de este altar ahorita en la presencia de Dios. Yo los llamo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vengan ahora. 96. ¿Saben ustedes el canto? ¿Por qué no esta noche? ¿Sabe usted ese coro? ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche? Ayúdenos con algún canto que ustedes quieran. ¿Dónde están los otros? ¿Está bien? Tomemos los antiguos. Muy bien. Denos un canto para su llamamiento al altar. Vamos a cantar un canto de invitación. Mientras esta preciosa gente se reúne aquí, amigos, yo les hablo en el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes pudieran haber hecho muchas cosas en su vida que han sido buenas. Sin duda que ustedes la han hecho, pero esta es la acción más grande que ustedes alguna vez hayan hecho, la de venir a Cristo. Eso es exactamente correcto. Mientras estamos cantando ahora, quiero que toda persona aquí que no está bien con Dios, que venga alrededor del altar ahorita. Ustedes vengan aquí y enmiéndense con Dios y quiten esa frialdad de ustedes, quiten esa incredulidad de ustedes. ¿Por qué temen? Si Jesús estuviera parado aquí esta noche, Él diría, no temáis, yo soy. ¿No es esa la misma manera que Él lo hizo cuando estuvo aquí antes? Miren la gracia de Dios cuando esa gente no lo aceptaba. Probablemente morirán con esos problemas. Y allí Él pasó por toda la audiencia y los discernió de todas maneras. Para demostrar que Él es Dios. Seguro que sí. Muy bien, cantemos. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encuentre protección? Yo necesito un buen amigo fiel. ¿A dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré? ¿No se levantarán ahora y vendrán? ¿A dónde más pueden ustedes ir? ¿Ir a su iglesia? Ella perecerá con ustedes. Ir a sus amigos, ellos morirán y se pudrirán como ustedes. Ir a sus credos, Dios los ignorará. Pero ustedes vengan a Cristo. Entonces ustedes tienen vida eterna. Conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él y su presencia.
cuando Él está aquí probando que Él es el mismo Dios que estuvo con ellos allá aquella noche. ¿No vendrán? Una vez más, vamos a llamar. Vengan ahora. Si hay alguna condenación en su vida, vengan. ¿Dónde encuentre protección? Aquí está lo que ustedes van a hacer. Yo necesito un buen amigo fiel. ¿A dónde iré sino al Señor? Miren, mientras estas personas todavía están viniendo, yo quiero que algunos de ustedes que están verdaderamente en comunión con Dios, yo quiero que algunos de ustedes, pastores, vengan aquí ahora. Y quiero que los pastores y esas mujeres cristianas que conocen a Dios vengan alrededor de estas mujeres aquí. Ustedes, hombres que conocen a Dios y están interesados en las almas, ¿saben ustedes lo que la Biblia dice? En los últimos días, la profecía dice que la gente estaría tan fría e indiferente que, y cuando el Espíritu Santo pasara, que solo sellaría a aquellos que gimen y claman por las abominaciones hechas en la ciudad. Quiero que cada uno de ustedes, ministros, me señale en su congregación a esa persona que gime y clama día y noche por los pecados del pueblo en la ciudad. ¿Pudieran ustedes hallar esa persona? Y recuerden que el Espíritu Santo es mandado a sellar solo a esos. Que no toque a los otros, ellos van a perecer. 98. ¿Para qué están ustedes jugando a la iglesia? No hay necesidad de jugar. No jueguen con Dios. Dios no es un instrumento de juego. Él es Dios. Miren, ustedes que tienen bastante fuerza y creen y quieren ver almas ser salvas y quieren ver almas ser salvadas, vengan alrededor de aquí y párense al lado de estas mujeres. Ustedes, mujeres, y alrededor de estos hombres, ustedes hombres, los que verdaderamente conocen a Dios y quieren ver almas ser salvadas, y quieren ver un avivamiento, quieren ver que algo suceda. Vengan y párense alrededor de ellos ahora y demostrémosle que los amamos y que queremos ver que Dios los salve. Hermanos ministros, vengan aquí entre ellos. Eso es correcto, aleluya. Miren, escuchen, quiero hablarles mientras ellos vienen. Tengan fe, ustedes vengan aquí. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Miren, confiesen lo que, en donde ustedes son dilatorios, cuán dilatorios, cómo ustedes han abandonado a Dios. Confiesen que eso es malo y digan, Dios, siento haber hecho eso. Hallen favor con Él. Luego observen lo que Él hará por ustedes. Simplemente confiesen que están mal y Él se encargará de lo demás. Amén. 99. Miren, que toda la audiencia incline sus rostros y toda persona en donde usted esté, si usted está interesado en estas personas, ore. Todos ahora. Acérquense, todos ustedes aquí, y pongan sus manos sobre alguien que está parado allí. Nuestro Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos de ver el Espíritu Santo en la hora de gracia y entendimiento, romper las cadenas de incredulidad, destrozar y sacudir los mismísimos terrenos del infierno en los ojos del diablo, cegándolos del Evangelio. Y todavía ir más allá de eso y sacar esas almas y meterlas. Tú todavía eres Dios. Tú todavía eres Jesús, el que resucitó. Te damos gracias por estos. Ellos están parados aquí. Ellos son tus hijos. Solo hay una sola cosa que ellos pueden hacer. Es venir y confesar que están mal. Y el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Tú dijiste eso, Dios, y te pido, Dios, que tú rompas el espíritu de frialdad formal que trate de mantener este avivamiento en cautividad.
Lo vencemos en el nombre del Señor Jesús y rompemos los poderes de Satanás por medio del Evangelio de la Resurrección y la presencia de Jesucristo en esta hora perversa, oscura. Satanás, suelta a la gente, sal de ella. Tú eres un perdedor y no hay uno que Dios ha ordenado a vida que tú lo puedas detener. Ellos van a venir de todas maneras, no importa lo que hagas. Ellos van a venir de todas maneras. Dios dijo que vendrían. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno de ellos se perdió. Te pido, Dios, que tú oigas ahora y haz que Satanás, ese maligno, suelte a estas personas. Haz que en cada uno de sus hogares brote, que sus amados, que sus corazones estén ardiendo, que ellos oren toda la noche esta noche. Todo el día mañana, que tal cosa suceda a tal grado que el sacudimiento del Espíritu Santo empiece un avivamiento en sus corazones, en sus hogares, en sus iglesias, en la comunidad. Concédelo, Señor, te amamos, te creemos que tú eres el Hijo de Dios. Ellos han confesado que estaban mal, ellos han confesado que hicieron mal, ellos han vaciado sus almas a ti, Señor. Tú prometiste en tu palabra que tú lo prometiste y tú eres. Concédelo, Señor, dale salvación. El enemigo, concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Todos ustedes que están parados aquí, que aceptan que Dios les ha perdonado sus pecados y su incredulidad, levanten sus manos, digan, yo lo acepto. Yo siento en mi corazón que Dios me perdona. Levanten sus manos la gente que está parada alrededor aquí. Eso es, por todo allí. Muy bien. Miren, allí en los mismos terrenos en los que ustedes están parados, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Inclinen sus rostros, ustedes que tienen el Espíritu Santo. La Biblia dice que ellos pusieron sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino. Y Él está aquí. Aquí está el lugar para recibir el Espíritu Santo. Amén. Cada uno ore. Todos ustedes allá en la audiencia, solo inclinen su rostro, oren y manténganse sinceros. Dios les bendiga. Oh Dios, concédelo. Señor Jesús, ten misericordia, querido Dios. Concédelo, Señor. Ten misericordia. Permite que el Espíritu Santo caiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios te bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Un Testimonio en el Mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de tus corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Gracias, hermano Borde. Inclinamos nuestro rostro solo un momento para orar. Si tenemos algunas peticiones, levantemos algunas peticiones. Levantemos nuestras manos a Dios y silenciosamente en nuestros corazones digamos, Dios, recuérdame. Nuestro Padre Celestial, nos hemos congregado esta noche otra vez, un día más cerca a ese gran momento cuando tú jales el tiempo en la eternidad. Hemos tenido el privilegio de vivir hoy en día y de ver muchos de nosotros y de oír y de tener nuestros sentidos, sintiendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Estamos agradecidos por ello. Esta noche, justo antes de la reunión, los corazones han sido calentados y las manos se han levantado. La expectativa esta noche es grande. Padre, ayúdanos
ahora recibir lo que pedimos. Te pedimos que magnifiques a tu Hijo Cristo ante la audiencia esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ustedes son audiencia tan amable y tan agradable a la cual hablar, que he estado hablando demasiado tiempo, reteniéndolos muy tarde. Mañana en la tarde es nuestro servicio de clausura. Verdaderamente creo que el Espíritu Santo nos ha aprobado que Él está aquí. Ahora hagamos un esfuerzo en todo lo que podamos ahora. Estemos orando y estemos listos para todo lo que Él tenga para nosotros, que lo recibamos. Ahora, hay muchos visitantes aquí. Hay aquí algunos de otras partes del país. Y ahora en la mañana asistan a la escuela dominical. Estos hombres aquí son siervos de Cristo. Son gente que cree en este mismo ministerio que yo predico. Ellos son ministros, compañeros de trabajo, ciudadanos del reino de Dios. Ellos tienen iglesias aquí. Ellos estarían contentos de que mañana en la mañana ustedes asistan a su iglesia, a cada una. Párrafo 3. Y ustedes saben, me imagino que ellos han hecho de esa declaración, pero yo siempre digo esto: es un pecado enviar a sus niños a la escuela dominical. ¿Cuántos saben eso? Es un pecado enviar a sus niños a la escuela dominical. Ustedes lo tienen que llevar, así que estén seguros de hacer eso. Vayan con sus niños mañana a la escuela dominical. Estos hombres quizás tengan sus iglesias organizadas en buena situación para atender a cualquier edad. Y todos, tanto para los jóvenes como para los ancianos, o lo que sean, ustedes oirán la palabra del Señor. Y pido que cada una de sus iglesias esté tan llena con el Espíritu Santo, a tal grado que señales, prodigios, milagros y cosas así sucedan en la iglesia de ellos, y que haya una gran gloria y honor dada a nuestro Señor Jesucristo. Confío con todo mi corazón que sea así. Párrafo 4. Ahora, rápidamente para entrar directamente al mensaje de esta noche. Quiero estar segura ahora, mañana en la tarde. Yo pienso que será a las 2 o 2:30, algo así. ¿Y cuántas tarjetas de oración? ¿Repartieron muchas tarjetas de oración? Nosotros tenemos que hacer esto. Ustedes saben, tenemos que orar por ellas. Toda persona que recibe una tarjeta de oración, oremos por ella. Ellos estarán repartiendo las tarjetas de oración mañana en la tarde, como unos o un rato antes que el servicio empiece. Yo diría cuando menos unos 45 minutos antes, para que así no interfiere con el servicio de la noche, o mejor dicho, el servicio de la tarde. Así que el hermano estará aquí y él tendrá a alguien con él para que le ayude, y ellos estarán repartiendo las tarjetas de oración, quizás media hora antes de todas maneras, o quizás un poco más temprano, o cualquiera que quiera una tarjeta de oración, y oremos por cada uno que podamos. Párrafo 5. Yo he estado tratando muy diligentemente, pero con mi mano sobre la Biblia esta noche, y aquí hay gente conmigo que sabe que estas reuniones de un extremo a otro de la costa han sido reuniones de prueba. Voy a salir para los campos misioneros. Si alguna vez regreso otra vez, será una clase diferente de servicio del que yo he llevado a cabo. Estaré solamente orando por los enfermos, ¿ven? El discernimiento no tiene éxito con la gente de América. La gente intelectual, ella no lo ve. Una de esas cosas puede suceder en África, y 20 y 30 mil rápidamente corren al altar a la vez. Párrafo 6. Pero nosotros somos algo igual. ¿Se fijaron en una señora en nuestra ciudad, en una tienda de baratillo, no hace mucho? Ella estaba tratando de mostrarle a un niñito todo lo que debería traer la atención a un niñito. Y después de un rato, ella levantaba unas campanitas y las chocaba. Y él solamente miraba fijamente, Y finalmente la señora se puso tan histérica que sencillamente cayó sobre el mostrador. Algunas de las personas pardas así allí se acercaron a ella y querían saber cuál era el problema. Ella estaba llorando, dijo, es mi niñito. Dijo, hace tiempo, él solo miró, empezó a mirar fijamente y dijo, ya nada de lo que debería traer a un niñito de su edad le atrae. Él solo mira fijamente al espacio. Casi de esa manera ha llegado a ser la iglesia. Dios ha sacudido todo don espiritual que puede
ser sacudido, que está mencionado en la Biblia, delante de ellos, y ellos solo miran fijamente. Bueno, me imagino que está bien. Quizás me imagino que así es. Párrafo 7. Me recuerdo de un antiguo poeta inglés. No recuerdo su nombre. Él estaba escribiendo. A él siempre le gustaba el mar, pero nunca lo había visto. Así que un día él iba rumbo al mar y se encontró con un anciano marino que venía del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Él dijo, voy al mar. Dijo, yo he escrito de él, pero nunca lo he visto. Dijo, anhelo oler sus olas saladas. Me gustaría ver las olas espumosas a medida que se rompen, oír las gaviotas mientras vuelan. Y el antiguo lobo del mar y el marinero, con la barba en su cara, se sacó su pipa de mazorca y escupió. Él dijo, yo nací en él hace 60 años. He estado allí desde entonces. Yo no veo nada al respecto que estremezca de emoción. ¿Qué es? Él lo había visto tanto que llegó a ser común para él. Ese es el problema con nosotros, gente pentecostal. Hemos visto tanto la gloria de Dios al grado que ella ya ha llegado a ser común para nosotros. Ya no nos conmueve. Párrafo 8. Yo he tratado muy diligentemente. Esta es mi reunión americana de clausura. Definitivamente sentí de venir a esta región. Yo llevé este grupo de hombres el otro día a desayunar y nunca he conocido un grupo tan fino de hombres, ni hombres mejores en mi vida, hombres verdaderamente espirituales, corazones llenos de amor por el pueblo de ellos. Ellos son pastores, ovejeros del rebaño. Ustedes no saben cuánto han luchado estos hombres para traer a esta reunión aquí. Eso es correcto, pero ellos la querían delante de su pueblo. Ellos están interesados en que su pueblo crezca en la gracia de Dios y están tratando de conseguir que ellos conozcan más cerca de Dios. Y cuando ellos oyen algo de Dios y lo examinan y piensan que está correcto, lo traen delante del pueblo sin importar el precio que tenga que pagar. Yo honro y respeto a tales hombres, eso es correcto. Y nosotros hemos tenido el imponer manos en las reuniones. Nosotros hemos tenido ese desde años y años y años y años y años. Juan Wesley oró por los enfermos. Calvino, Knox, Spurgeon. Spurgeon, por todas las edades, ellos oraron por los enfermos y pusieron manos sobre los enfermos. Llegaron los pentecostales hablando en lengua, interpretaciones y lo demás así. Pero nunca había visto algo alguna vez lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros ahorita. ¿Ven? Párrafo 9. Y eso es lo que estoy tratando de hacer que la gente entienda. Y ustedes no tienen que esperar hasta que algún don especial venga por la región. Cristo siempre está presente en su iglesia. ¿Qué si ustedes están tirados ahí en el camino desangrándose en un accidente? Luego ustedes dicen, tendré que enviar para que venga el hermano Branham, el hermano Roberts o alguien para que ore por mí. Cristo está allí mismo, siempre presente, ¿ven? Eso es lo que estoy tratando de hacer que la gente vea. Pero viajes tras viajes por toda la nación todavía permanece igual. Y hasta donde sé, a menos que Dios Todopoderoso me revele lo que haga diferente, esta será mi última reunión en América, en los Estados Unidos, bajo discernimiento. Yo siempre predicaré y oraré por los enfermos. Cuando vaya a otros países, usaré eso. Porque ustedes nunca sabrán lo que eso me hace. Me debilita. Una sola visión me debilita más tiempo que... Más que estar parado aquí por 3 horas predicando. Y yo lo hago, relajándome, para saber lo que sucederá. Y es sencillamente... No tiene éxito. Eso es todo. Párrafo 10. Yo estuve en Sudáfrica una tarde, entre unos alrededor de 200.000 personas, en una plataforma algo similar a esta, construida en un hipódromo. Ellos la tuvieron que construir al otro lado del hipódromo. Me paré allí, no había manera de repartir las tarjetas de oración. Había miles y miles, no teníamos una. Le dije a algunos misioneros, vayan allá y consigan a una persona de sus tribus a las que ustedes les estén predicando. Ellos pusieron en fila a un grupo de personas. La primera que subió a la plataforma fue una mujer mahometana con un punto rojo en su frente.
Ustedes saben, una mometana pura sangre. Y yo dije, ¿para qué vino usted a mí? Usted es una maometana. Ella dijo, lo soy. Yo dije, ¿por qué vino usted a mí siendo yo un cristiano? Ella dijo, porque yo pienso que usted me puede ayudar. Hablaste bien el inglés. Y yo dije, ¿ha leído usted alguna vez el Nuevo Testamento? Ella dijo, sí, lo he leído. Y yo le dije, entonces usted vio lo que acabo de predicar, de lo que él era el mismo ayer. Ella dijo, sí, señor. Yo dije, entonces el Espíritu Santo se lo revela a usted. Entonces, usted sabrá que su profeta maometano no puede hacer eso. Él está muerto y enterrado. Pero Cristo, el Hijo de Dios, ha resucitado y está viviendo por los siglos de los siglos. Ella dijo, si él se puede revelar como lo hizo allá en el Nuevo Testamento, como dice, yo lo aceptaré como mi Salvador. Y cuando yo dije, la miré otra vez y dije, usted tiene un quiste en la matriz. Su esposo está sentado allá. Es un hombre alto y delgado. Pero usted estuvo hace unos cuantos días con un doctor con bigote negro, corpulento, usando un traje gris. Y él la examinó a usted de los órganos femeninos y dijo que usted tiene que un quiste en su ovario. Ella dijo, yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Y 10,000 maometanos vinieron a Cristo en ese momento. Gloria a Dios. Párrafo 11. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde el glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafo 11. Dice, antes de que yo fuera, ya hablé con el club de Waikikes. Y algunos ministros estuvieron presentes y ellos estaban hablando acerca de un hombre allí. Él había estado allí 20 años y dijo, esa joya preciosa. Él había convertido a un solo maometano. Entonces ellos me dijeron que yo estaba loco. Y lo que ellos llaman locura, y lo que ellos llaman psicología y telepatía, o un espíritu malo, o algo así, convirtió más maometanos a Cristo en 5 minutos que todos los folletos intelectuales y todo lo que ha sido repartido en 50 años. Ven, ahí lo tienen ustedes. Párrafo 12. El siguiente que subió a la plataforma era un muchachito con los ojos bizcos. Mientras lo miraba a él, dije, ahora, yo no tengo ningún poder para enderezar sus ojos. Ustedes saben que yo no lo tengo. Yo solo soy un hombre. Ahora, el pequeñito. Y yo dije, pero ahora, en cuanto a su vida, yo lo estaba mirando. Y así que entonces, mientras yo estaba hablando, el muchachito, yo, él proviene de un hogar cristiano, porque en su choza, a medida que uno entra por la puerta, hay una foto de Cristo colgada a su lado derecho de la puerta cuando uno entra. Su madre y su padre son su luz, pero ellos son gente bastante delgada, alta, y ellos se levantaron muy atrás, quizás a una cuadra de distancia, significando que esto estaba correcto. Y yo dije, ahora la madre, ella se lo mostró al padre tan pronto como los ojos del bebé se abrieron. Él nació bizco. Yo miré y el pequeñito estaba parado allí, su estomaguito hinchado, sin ropa en lo absoluto. Y allí él se paró mirándome así. Y cuando miré otra vez, sus ojos estaban tan derechos como los míos. Y yo dije, todos ven que sus ojos están derechos. Y lo dejaron seguir de un lado a otro. Párrafo 13. ¿Cuántos alguna vez han oído del doctor F. F. Bosworth? Anciano Brother Bosworth. Uno de los ancianos más santos que jamás he conocido en mi vida. Allí estaba él, parado en la plataforma. Yo lo oí tratando. ¿Cuántos alguna vez conocieron a Ernest Baxter? Es un hermano teólogo, verdadero teólogo, un hermano en Cristo. Él estaba allí parado. Y un doctor británico estaba disputando. Subió allí y dijo, ¿qué le hizo usted a ese bebé? Lo hipnotizó. Y yo dije, ¿y luego el gobierno británico le da a usted licencia para ejercer medicina y no sabe más acerca del hipnotismo que eso?
Si el hipnotismo le endereza los ojos a un niño que tiene los ojos bizcos, vale más que ustedes, doctores, ejerzan hipnotismo. Dijo, bueno, hermano Branham, yo puse al niño allí en la plataforma y los ojos del niño estaban bizcos. Y aquí está parado él, debajo de su mano. Dijo, sus ojos están derechos. Algo pasó entre allí y aquí. Y yo dije, sí, él se encontró con Cristo. Párrafo 14. Ahora, él dijo, un lirio grande. Algunos de ustedes, señora, les gustan los lirios. Algunos de esos lirios son de 18 pulgadas de largo. Y allí había largos ramos de ellos a lo largo de la plataforma. Él dijo, yo sé que Dios está en esa flor. Se me enseñó que creyera eso, esa vida. Nosotros no la podemos producir, eso es verdad. Pero dijo, es él lo suficientemente tangible como para hacer que los ojos de ese niño se enderecen. El señor Bosworth puso sus manos sobre él. Dijo, señor, usted va a causar una sublevación. Mire allí ahora. Dijo, usted está tomando mucho tiempo mientras el hermano está bajo la unción. Le vamos a tener que pedir que se vaya. Él dijo, espere un momento, señor Branham. ¿Qué le sucedió a ese muchacho? ¿Es Jesucristo lo suficientemente tangible como para enderezar sus ojos bizcos? Y yo dije, usted tendrá que aceptar mi palabra. Él estaba parado allí, yo ni siquiera lo toqué a él. La fe de ese padre y esa madre allá en la audiencia, y este niño, sus ojos están derechos. Él empujó a todos a un lado y subió a la plataforma, levantó su mano y dijo, entonces yo acepto a Cristo como mi salvador personal. Y cuando me estaba yendo, había como unos 25 o 30 mil en el aeropuerto despidiéndome. Ese hombrecito saltó las vallas que estaban allí, corrió allá, me abrazó del cuello y empezó a hablar en lenguas. Y él dijo, los he dejado. Ahora yo voy a ser un doctor misionero a los nativos de allá, en lo más remoto, bajo el régimen pentecostal. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 15. Esta tarde, parado allí, solo diré un caso más, no tendré tiempo de contarlo. Pero cuando eso sucedió, yo dije, ¿cuántos de ustedes quieren recibir a Cristo como su Salvador personal? Quiero que levanten sus manos. 30.000 se pararon, 30.000 nativos genuinos que no sabían cuál era la mano derecha ni la izquierda. Mujeres paradas allí sin ropa puesta, sino un trapo de 4 pulgadas de ancho hecho de cuentas. Y alguien dijo, creo que ellos entienden que usted se refirió a sanidad física. Yo dije, yo no me refería a sanidad física. ¿Están ustedes convencidos de que la Biblia, la cual les acabo de hablar, dice lo que él era y el Dios que está haciendo esto? Todos ellos levantaron su mano. Yo dije, si ustedes son sinceros, quiebren su ídolo en el suelo. Fue como una tormenta de polvo. Así. Y 30.000 nativos genuinos recibieron a Cristo como su Salvador en esa sola ocasión. Párrafo 16. Y a la mañana siguiente, la señorita Cindy Smith y el alcalde de Durban, Sudáfrica, me llamó y dijo, vaya a su ventana que da hacia la playa. Rápidamente, usted verá algo que jamás ha visto. Y allí venían 17 camiones cargados, grandes camiones. Y son tan grandes como de aquí hasta donde dice salida allá, tan solo llenos. Yo hice una sola oración, una oración congregacional. Por eso miles de miles, océanos de gente. Ustedes vieron las fotografías de eso y luego eso es la transposición en esta cosa. Y cuando usted mire allá, y miré allá, y ellos estaban acostados allí, y levanté mi mano, hice una sola pequeña oración de como unos 5 minutos por todos ellos, y dije, si ustedes creen que ese espíritu que conoce los secretos del corazón es el Dios de la Biblia, entonces acepte su sanidad. Y al día siguiente miré por la ventana y 17 de esos grandes camiones de mudanzas cargados venían. Y esos nativos que habían estado acostados sobre esas cosas en las que ellos lo trajeron, y palos, y sillas de ruedas, y camillas, y todo lo demás, iban caminando detrás de eso, cantando,
Todo es posible, solo creer. El doctor F. F. Bosworth, uno de los hombres más honestos que alguna vez he visto, él subestimaba en lugar de sobreestimar. Él dijo: hermano Branham, cuando vi ocurrir esa cosa masiva, dije, yo pudiera decir con mi mano sobre la Biblia que subestimo que 25.000 milagros sobresalientes sucedieron en un solo momento. Párrafo 17. Y nosotros volteamos nuestro rostro y nos vamos y decimos, bueno, creo que eso estuvo bien. Ellos se levantarán y nos condenarán. Eso es correcto. Eso es correcto. Ustedes son mi pueblo. Yo soy anglosajón. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son los que yo. Ustedes son como yo. Ustedes es hombre blanco. Y yo estoy aquí para decirles, pero su educación lo ha arruinado. Eso es exactamente correcto. Los ha apartado de Dios. Siempre lo hace. La educación es el enemigo más grande que el Evangelio jamás ha tenido. Yo digo eso con todo mi corazón. Es el enemigo más grande que el Evangelio jamás ha tenido. Es mucho más difícil lidiar con un pagano educado que con uno que no está educado. Párrafo 18. Permítame decirles algo a ustedes. Allí en ese mismo lugar yo le pregunté a esa gente, dije, no esperen ahora hasta que ustedes vayan a aprender idiomas. Vayan y díganle a todos en su tribu. Yo tengo los recortes de periódico donde se me olvida cuántas cargas de armamentos y cosas así que ellos habían rodado solo en la tribu Shangay, que los regresaron. El alcalde del periódico de Durban lo publicó que ellos habían terminado con el pecado. Y noten bien, permítanme decir algo, no para hacerse sacrílego, sino para ser hermanable y piadoso y en tono de advertencia. Esas mujeres paradas allí, completamente desnudas, con nada puesto sino un trapo, y tan pronto como ellas recibieron a Cristo como su Salvador, se alejaron de allí con sus brazos cruzados. Conteste mi pregunta. ¿Alguien, si solo recibiendo a Cristo hace que una mujer que no sabe lo que es mano derecha de su izquierda comprenda que ella estaba desnuda? ¿Cómo nosotros mismos no nos podemos llamar cristianos y constantemente nos quitamos la ropa? Algo anda mal en alguna parte. Párrafo 19. Oremos. Padre Celestial, yo he tratado muy diligentemente. He hecho todo lo que sé. El resto depende de ti, Padre. Yo solo te pido que nos ayude mientras leamos tu palabra, mientras hablamos, lo que tú has llamado, tú seguramente vendrá, yo te lo encomiendo todo a ti, incluyéndome yo mismo, estas pocas palabras que están puestas ahora aquí delante de mí. Te pido que tú los santifiques para honrarte a ti. Siento mucho por estar retenido a tu pueblo tan tarde. Te pido, Padre, sabiendo que el avivamiento se terminó y la gente se agota fácilmente. Lo siento si he hecho algo mal. Y te pido que tú me ayudes esta noche y nos permita ver tu palabra una vez más en su luz. Luego sana a los enfermos y salva a los perdidos. Lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 20, por último. En San Mateo 12. Empezando en el versículo 38. Ustedes son tan amables que sencillamente me molesta tener que forzarme, ¿ven? Y estábamos acostumbrados al tiempo de avivamiento, cuando predicamos toda la noche, orábamos toda la noche, noche tras noche, ¿ven? Todo el tiempo en marcha, constantemente. Cuando surge un avivamiento es solo día y noche. A mí no me interesa que pierdan un día de trabajo. Eso está bien, pero no quiero que pierdan la escuela dominical en la mañana. No se pierdan la escuela dominical. Si ustedes tienen que perder un día de trabajo, yo no me sentiría muy mal por eso, porque todas esas cosas son perecederas, perdón, de todas maneras. Pero no se pierdan la escuela dominical. Los dejaré salir temprano para que puedan asistir a la escuela dominical. El versículo 38 de Mateo 12. Y entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este, está aquí. Quiero tomar un pequeño texto de allí, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado leer, lecturar en esta tarde. Estamos lecturando este mensaje titulado, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 21. Jesús había estado, estoy poniendo la alarma de mi reloj. Estoy poniendo la alarma de mi reloj para asegurar que no me pase del tiempo esta noche. Jesús había estado reprendiendo las ciudades por las que él había estado pasando y en las que había hecho sus obras y señales. Él las había estado reprendiendo porque ellos no habían creído en él. Si ustedes leen en el capítulo previo, capítulo 11, y leen el capítulo 12, verán allí que esas personas que deberían haber sabido el día en el que ellas estaban viviendo, que no lo sabían. Ellas fallaron en reconocerlo. Y en lugar de saber exactamente el día y la señal que estaría en su día, él aún los reprendió. Dijo, ustedes saben discernir la faz del cielo, mas la señal del tiempo no la pueden discernir. Si ustedes me hubieran conocido mi día. 22. Ahora, tratemos de entender toda porcioncita de esto en esta noche. Estos textos se han formado diferentes ahora de lo que quizás ustedes han estado escuchando. Pero quiero que traten de escuchar atentamente esta noche. ¿Ven? Ellos estaban tratando de tener su propia idea y no escucharlo a él escrituralmente, pues él les había dicho, ¿por qué no escudriñan las escrituras? Pues ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas ustedes piensan que tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Ellos no podían creer que él era Dios y todavía ser un hombre. Él dijo, si no me pueden creer como un hombre, crean a las obras. Dejen que las obras den testimonio si ustedes no me pueden creer. Si ellos dicen que yo nací ilegítimamente y que no tengo educación, yo nunca asistí a ninguna de sus escuelas. Y lo demás, y ustedes no me pueden creer porque yo nunca crecí bajo la doctrina de ustedes y lo demás. Bueno, crean las obras que yo hago. Ellas dan testimonio de mí. ¡Qué amonestación a un pueblo! 23. Ahora, todas las ciudades en las que él había estado, él las había estado reprendiendo. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Si las obras poderosas hubieran sido hechas en ti, que fueron hechas en ti, hubieran sido hechas en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy.
Y él empezó a hablar a una y a la otra de cómo alguien está enfermo aquí. Si algunos de los hermanos la sacan y la llevan u oran por ella, solo pongan sus manos sobre ella, hermano. Permítame orar por ella desde aquí. Nuestro Padre Celestial, te pido por esta hermana. Permite que el poder de Dios Todopoderoso esté sobre ella y la liberes, Señor. Yo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, lo que es que ella se puso muy enferma debido a lo condensado alrededor de allí, con el grupo sentado alrededor de ella. Hay un hombre sentado allí, allá mirándome, sufriendo de la misma cosa. Así que solo si ustedes la quieren llevar a caminar con ella alrededor o sacarla y permitan que reciban un poco de aire y cosas así, luego traerla de regreso, estará bien. Ahora, mientras ellos están haciendo eso, ustedes escuchen lo que nosotros estamos tratando de decir aquí. Ahora, fíjense bien, quizás la van a tener que cargar porque ella se ha desmayado, ¿ven? 25, ahora fíjense bien. Jesús dijo que él estaba reprendiendo a esas personas porque lo habían rechazado en las cosas que él estaba haciendo y no lo podían entender. Y él les estaba diciendo acerca de eso. Ahora, Dios las estaba reprendiendo debido a la incredulidad de ellas. Ahora sabemos esto, que en toda generación que ha estado en la tierra, Dios siempre ha mostrado sus dones y señales y prodigios como confirmación de su palabra. Y la gente está aún en el Antiguo Testamento, en los días en los que Jesús estaba refiriendo aquí, él realmente, honestamente, ellos dependían más de la señal de lo que dependían de la teología. Porque si la teología, no importa cuán grande parecía ser y cuán correcta parecía estar, si un Urín Tumín no hablaba que eso estaba correcto, entonces estaba mal. ¿Ven? Ellos dependían de la señal sobrenatural. Pero la señal sobrenatural no podía venir sobre cualquier cosa. Tenía que venir de acuerdo a la palabra. Ahora, de esa manera lo tenemos que observar hoy en día. Tenemos toda clase de señales. Tienen que ser señales provenientes de la promesa de la palabra. De la promesa de la palabra para hacer esto. Y sabemos que en este día podemos esperar ver cosas que no están correctas. Seguro que podemos, porque Satanás está poniendo todo su ejército allá para hacer todo lo que él pueda hacer para detenerla. Pero él nunca la detendrá. La palabra de Dios prevalecerá. Amén. Seguirá hacia adelante. Así que él nunca la detendrá. Esa es una cosa segura. Amén. 26. Ahora, Dios siempre les envió señales y les dijo que creyeran a sus profetas y lo demás en la Biblia. Luego Jesús aquí, mientras él estaba parado allí, después que él había hecho tantas cosas, entonces ahí vinieron esos fariseos y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Cuando ellos habían visto a él hacer exactamente lo que la Biblia dice que él haría. Y sin embargo, ellos regresaron y dijeron, quisiéramos ver de ti señal. Y él los miró, me imagino algo desilusionado, y dijo, la generación débil y adúltera demanda señal. No le será dada sino la señal de Jonás, refiriéndose a Jonás el profeta. Como estuvo él en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, yo quiero, ahora observen la clase de generación que demandaría esta señal. Una generación adúltera, incrédula, débil, mala. 27. ¿Cuántos saben, y teólogos y lectores de la Escritura que saben, que siempre la Biblia tiene una doble respuesta? Siempre contesta y contesta otra vez. Ella misma se repite. Nunca puede morir. Es la eterna palabra de Dios. Y aquí, en Mateo, el capítulo 3, él dijo ahí, dijo, de Egipto yo, para que se cumpliese lo que fue hablado por medio del profeta,
de Egipto llamé a mi hijo. Siga su margen de lectura y dense cuenta lo que eso era. Fue Jacob, su hijo, pero también se refería a Cristo, su hijo. Siempre tiene una doble respuesta. Y ahora, Jesús, por supuesto, se estaba refiriendo a esa generación, pero toda generación adúltera, incrédula y mala. Y si esta no llenaría su requisito, esta generación en la que estamos viviendo hoy en día, por todo el mundo, yo no sabría cuál lo llenaría. Estamos viviendo en el tiempo de una generación más incrédula, adúltera, que alguna vez se haya conocido. 28. Yo recogí un periódico mientras iba en el avión sobre Hollywood no hace mucho tiempo, o mejor dicho, Los Ángeles, y estaba leyendo que 74 crímenes graves eran cometidos cada noche. Crímenes graves en una sola ciudad, Los Ángeles. Estaba leyendo en un periódico de Chicago no hace mucho que 25.000 casos de aborto son registrados en la ciudad de Chicago cada mes. Piénsenlo. Y que la homosexualidad había aumentado de 30% desde el año pasado. Piénsenlo. Una generación adúltera. Oh, si tan solo tuviéramos como hasta las 2 de la mañana para entrar profundamente en eso. Una generación adúltera y mala. Esa sería la clase. Y ellos la recibirían. ¿Qué era eso? La señal de la resurrección. Ahora, ¿dónde estamos? 29. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Mucha gente hoy en día piensa que él todavía está allí, pero él no está muerto. Él ha resucitado de los muertos y está aquí con nosotros hoy, apareciendo entre nosotros, probando él mismo de un extremo al otro de la costa, alrededor del mundo, por donde quiera que él vive. Y la generación adúltera y mala ve una señal de que Jesucristo está vivo y no está muerto. Una generación adúltera y mala demandará una señal y la recibirán. La señal de la resurrección. Permita que eso penetre muy profundo ahora. Estúdienlo bien. Mientras permiten que eso penetre profundo, les quiero preguntar algo acerca de Jonás. Jonás fue un profeta. Mucha gente condena a Jonás y dice, bueno, él fue un descarriado. Él no estaba descarriado. Un hombre de Dios, las pisadas. Porque de Jehová son ordenados los pasos del justo. ¿Creen ustedes eso? Y ordenado de Dios, él pudiera hacer cosas que él mismo piensa que está loco. Pero si ustedes solo observan, obra exactamente correcto. Si simplemente se dirige de la manera que él es guiado. 30. Ahora, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Una ciudad como el tamaño de San Luis, malvada, oh hermanos, y pervertida, perversa, todo estaba mal en ellos. Él dijo, ve allá y pregona contra ellos. Y él fue allá al barco y se compró un pasaje, en lugar de ir a Nínive. Quizás no había ningún barco yendo a ese rumbo, así que él se fue a Tarsis. Yo no creo que eso fue imprudente. Después de que recibí la revelación verdadera de ello y vi lo que sucedió y leí los libros sobre ello, y yo vi que él estaba correcto. Y estando en camino en alta mar, él entró en dificultad y las tormentas surgieron y ellos pensaron que el barco se iba a hundir. Y Jonás le dijo que era culpa de él que le ataran sus manos y pies y lo echaran al mar. Y Dios había preparado una ballena para que se lo tragara. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos
Lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Este glorioso mensaje fue predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 31. Ahora, hace unos años atrás, hace como unos 25 años, trajeron el esqueleto de una ballena de Louisville, Kentucky. Eso es el cruzar al otro lado del río, donde yo vivo. Y decían de cuán grande era su boca, y un profesorcito estaba parado allí que tenía más educación de lo que tenía de inteligencia para controlarla. Así que él estaba describiendo todo acerca de esta ballena. Y él dijo, ahora, ustedes han oído la leyenda antigua acerca de la ballena que se tragó a Jonás. Dijo, si ustedes se fijan, uno no pudiera poner una pelota de béisbol en su garganta. Dijo, no hay tal cosa como esa. Yo era sencillamente muy irlandés como para soportar eso. Así que dije, me gustaría decirle algo a usted, señor. Hay una cosa que usted pasó por alto. Esta ballena quizás no sea capaz de hacerlo, pero si usted se fija, Dios preparó esta. Esta era una clase especial. Usted quizás hubiera echado todo el barco en su garganta, ¿ve? Dios preparó un pez para Jonás, ¿ve? Ella fue especialmente hecha a la medida para así tragarse al profeta. Y él, y no había tal cosa. La gente 32. Un pequeñita. Este no es un lugar para bromear, pero yo estaba. Una niñita había sido salva. E iba por la calle gritando, alabado sea el Señor, y cantando, su cabellito peinado hacia atrás y su rostro brillando como una cebolla pelada. Ella estaba disfrutando de un momento glorioso. Un incrédulo estaba parado en la esquina y dijo, ¿qué es lo que pasa? Dijo, yo fui salva allá hace un rato, alabado sea el Señor. Dijo, ¿qué es lo que traes sobre tu corazón? Dijo, una Biblia. Dijo, me supongo que la cree. Dijo, seguro que la creo. Dijo, ¿crees tú esa historia acerca de Jonás? Dijo, seguro que creo esa historia acerca de Jonás. Él dijo, ¿crees tú que Jonás fue tragado por una ballena? Ella dijo, oh, sí, la Biblia dice. Sí, la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena. Yo la creería. Y dijo, oh, él dijo, ¿cómo la vas a probar de alguna otra manera si no por fe? Bueno, ella dijo, cuando yo llegue al cielo me voy a acercar y hablarle de Jonás, de eso a Jonás. Dijo, entonces, ¿qué si Jonás no está allí? Dijo, entonces usted le va a tener que preguntar. Me imagino que eso fue suficiente, ¿sí? Así que esa niñita, pero sin embargo, Dios es capaz. 33. Así que Jonás fue arrojado del barco y la ballena, merodeando por las aguas para encontrar su alimento, se tragó a Jonás. Y cualquiera sabe, es igual que alimentar a sus carpas doradas. Cuando el pececito se alimenta y llena su pancita, se va al fondo de la pecera, donde ustedes lo tienen, el pequeño recipiente. Él descansa sus alitas en el fondo. Él ha comido, él está descansando, y ese pez, cuando él se tragó a ese predicador, él se fue al fondo del mar a descansar. Yo no sé cuántas brazas de profundidad eran, pero él estaba acostado allí. Y a mí me gustaría hablar acerca de eso ahora. Ustedes saben, uno encuentra mucha gente que depende de los síntomas. Bueno, se oró por mí, pero yo verdaderamente creo que en Dios. Pero mi mano no se ha mejorado. Su mano nunca se mejorará mientras ahora esa mano, ¿ven? Ustedes están mirando la cosa incorrecta. Ustedes tienen que mirar su promesa. 34. Hace años una pareja anciana vino y quería que fuera a orar por el hijo de ellos, que se estaba muriendo de difteria negra. Yo no podía ir, seguí esperando. Y 2 días después el anciano dijo, mi hijo se está muriendo ahora. Y finalmente después del servicio fui, pero no me dejaba entrar. Y él dijo, no, usted tiene hijos y yo no le puedo permitir que entre debido a que sea difteria es contagiosa. Y dijo, usted no le pudiera ayudar en nada. Ahora, hablando con el hombre, me di cuenta que él era católico. Y yo dije,
Si el sacerdote estuviera aquí, si ese niño fuera católico y este padre me hubiera traído y yo fuera un sacerdote, él dijo, eso es diferente. Él dijo, ve usted, un sacerdote no está casado. Yo dije, ¿usted le permitiría entrar y tomar, darle los últimos ritos? ¿No le permitiría? Él dijo, sí, pero el sacerdote no es un hombre casado. Usted tiene hijos. Yo dije, ¿qué si yo tomo la responsabilidad? Yo firmaré un papel. Yo tomaré la responsabilidad. Finalmente lo convencí y él me vistió como uno de los Ku Klux Klan con toda clase de cosas sobre mí y me envió allí donde estaba ese niño. 35. Ahora lo tenía en el corazón. Algo andaba mal en su corazón. El electrocardiograma mostró que estaba muy bajo. Solo estaba palpitando unas cuantas veces por minuto. Y la madre y el padre se pararon allí al lado del niño. Yo me puse a un lado de la cama y ellos al otro. Y una enfermera se paró allí observándonos. Una damita de fina apariencia de como unos, me imagino, 25 años de edad. Y así que puso mis manos sobre el niño y oré. Solo hice una oración común. Y cuando dije amén, el padre agarró a la madre y la empezó a abrazar. Y él se abrazaron uno al otro y ellos decían, oh madre, ¿no es maravilloso? ¿No es maravilloso? Gracias, Señor Jesús, por sanar a nuestro hijo. El niño estaba tan grave como siempre estaba y ellos se enjugaban las lágrimas de los ojos uno del otro y solo alababan a Dios. Y esa enfermerita parada allí no podía entender eso. Y ella dijo, Señor, está bien, me imagino. Dijo, yo no pertenezco a su religión, pero su clase de religión. Ella dijo, pero yo lo quiero preguntar algo. ¿Cómo puede usted actuar así, usted y la madre de este niño, actuar así y ese niño se está allí muriendo? Él dijo, señorita, el niño no se está muriendo. Bueno, ella dijo, él ha estado en coma por 3 días, 36, y algunas clases de máquinas allí mostró que cuando esa manecilla alguna vez se bajara tanto así, nunca la historia médica se había mejorado. El padre, nunca lo olvidaré, enjugó sus ojos y fue allá y puso su mano sobre el hombro de esa mujer joven. Él dijo, hija, él dijo, tú estás enseñada a mirar esa máquina y eso es de lo que tú sabes al respecto, es observar esa máquina, dijo. Eso es todo lo que esa máquina sabe, es decir, lo que está sucediendo aquí. Eso es verdad, dijo. Tú estás mirando esa máquina, pero yo estoy mirando una promesa que Dios hizo. Depende de lo que ustedes estén mirando. Ese niño está casado y tiene 2 hijos, ¿ven? Eso solo lo demuestra, ¿ven? Él permaneció así por otros 2 o 3 días, pero se recuperó y se mejoró, ¿ven? Eso demuestra lo que ustedes están mirando. Ustedes tienen que vigilar lo que están mirando. No mire a sus síntomas. 37. Si alguien tuvo síntomas, Jonás lo tuvo. Ahora recuerden, él estaba en el vientre de la ballena. Digamos que él estaba a 20 brazas de profundidad allá en el océano, sus manos atadas detrás de él, sus pies atados y en el vientre de la ballena, acostado en el vómito de la ballena, en su vientre, las alas, las algas marinas, todas alrededor de su cuello. Ahora, eso verdaderamente son síntomas. Él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Ahora, esos son realmente síntomas. No hay ninguno de ustedes en una condición así de mala esta noche. Yo estoy seguro, eso es correcto, que no están en una condición tan mala así. Para donde quiera que él miraba, era el vientre de ballena. Pero ¿saben ustedes lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Yo no las creeré. ¿Qué dijo él? Una vez más miraré hacia tu santo templo. Se volteó sobre su espalda, miró hacia el templo lo mejor que él podía. Porque cuando Salomón dedicó ese templo, él oró ese día. Cuando la columna de fuego entró y se fue detrás del lugar santísimo, Salomón oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad, en cualquier parte, y mira hacia este santo lugar, entonces oye desde el cielo, y él lo creyó, y Dios hizo algo, yo no sé lo que él hizo, él le pudiera haber puesto un tanque de oxígeno en el vientre de esa ballena, yo no sé lo que él hizo,
Él mantuvo vivo por 3 días y noche. Donde es, que fue 38. Y si Jonás, bajo esas circunstancias, podía creer a una oración que fue hecha por un hombre que después se descarrió por causa de mujeres como Salomón y creyó en un templo que fue construido con manos de hombre, ¿cuánto mucho más deberíamos nosotros esta noche mirar hacia Cristo, que está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre intercediendo en base de nuestras confesiones? ¿Cómo lo deberíamos creer? Nada, ninguno síntomas están obstruyendo el camino. Yo estoy mirando hacia la promesa de Dios, que Él dijo que lo haría. Esa es la única cosa. Mire a eso. Allí estaba Él. 39. Yo leí una historia sobre ello, una ocasión. Toda la gente de Nínive era pagana. Los paganos, por lo general adoran a los animales y a la vida. Allá en Sudamérica, yo me fijé que ellos bailaban una danza de canguro. Ellos tenían una danza, alguna clase de fiesta, y todos danzaban como el canguro, porque eso es todo lo que ellos alguna vez habían visto, y era el canguro. Así que ellos se iban a comer el canguro enseguida y lo arrojaron al fuego y lo asaron un poquito. Como lo hicieron, no sé, yo tenía hambre, así que entonces... De todas maneras, de la manera que ellos estaban danzando es igual a la danza del canguro. De esa manera ellos, y ustedes lo pueden ver por toda África, ellos tienen toda clase de cositas de animales que se miran raro, salpicados con sangre. Bueno, eso es todo lo que ellos creen que es Dios. Y ahora nos damos cuenta que esa gente allá en Nínive también adoraba ídolos y el dios del mar de ellos era una ballena. Así que todos los hombres, la ocupación de ellos, estando cerca del mar, ellos eran pescadores y su ocupación principal. Y era una gran exportación allí de pescado para el mundo de ese tiempo. Así que entonces todos los pescadores estaban allí afuera como mediodía, un día, pescando, metiendo sus redes. Y de repente el dios salió del mar, el dios ballena, llegó hasta la playa y sacó su lengua. Y el profeta salió caminando por la lengua de la ballena, salió a la tierra, con razón ellos se arrepintieron. Amén. Párrafo 40. Dios sabe cómo hacer las cosas, aún en su simplicidad, Dios sabe cómo hacerlo. Ven, Jonás no estaba descarriado, él solo estaba siguiendo la dirección del Espíritu. Así es como se hace para que la gente se arrepienta. Él dijo, él se fue por toda la ciudad y dijo, si ustedes no se arrepienten, en 40 días este lugar se hundirá. Eso es todo, ¿ve? ¿Cómo pudieran ellos hacer otra cosa sino arrepentirse? Pues el mismísimo Dios de ellos ocupó al profeta y ellos sabían que él tenía un mensaje. Ese era el Dios de ellos, así que ellos solo los copió. Nuestro Dios es Cristo, amén. Y él envió el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo podemos creer? Es lo que me pregunto. Allí estaba él manifestado en carne, allí estaba él parado. Y dijo, y la gente de Nínive se levantará en el día postrero con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y uno más grande, luego le pidieron una señal. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Párrafos 41 dice, luego él sigue diciendo acerca de aquella época que Dios habló a través de todas las generaciones. Cuando Dios envía un don a la tierra y la gente lo recibe, esa es una edad dorada para esa generación. Pero cuando ellos lo rechazan, es un caos para esa generación. Ahora, ¿qué si esta noche, si la gente americana que reclama ser una nación cristiana, qué si todos los que reclamamos ser cristianos aceptáramos el don de Dios que Él nos envió, el Espíritu Santo? ¿No sería maravilloso? Bueno, pudiéramos dejar de fabricar misiles. Bueno, no habría nada en el mundo que nos dañara. Ellos no nos pudieran dañar. Nosotros tenemos protección. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Seguro que sí. Nosotros no necesitaríamos nada más sino el Espíritu Santo. Si la gente solo aceptara el don que Dios le envió a ellos, y ese es el Espíritu Santo.
Pero una iglesia diferente de la otra y esta dice, oh, no hay tal cosa como el Espíritu Santo. Eso fue para los discípulos y es un don ahorita. Es para la iglesia y ahora estamos en los últimos días para el 42. Bueno, ustedes no tienen que hablar acerca de refugios antibombas. La gente está excavando en la tierra igual que topos, tratando de escapar de la bomba atómica. ¿Cómo se van a escapar ustedes? Bueno, ellos explotarán un hoyo en la tierra de una milla de profundidad y por 50 millas cuadradas. Bueno, si Dios estuviera 50 millas debajo de la tierra, debajo de la lava, la sacudida les quebraría todo hueso de su cuerpo. No hay manera en lo absoluto de escapar. Hay una sola manera, pero nosotros tenemos un refugio antibombas. No está hecha de metal, sino que está hecha de plumas. Bajo sus alas descansamos. ¡Amén! Y no está aquí abajo, está allá arriba. Ustedes están por arriba de ello. Cuando ustedes navegan, vuelan a su océano. Seguro, ese es el escape. 43. Permítame decir esto aquí. Espero que la alarma de mi reloj no suene muy pronto, pero ahora escuchen. La gente hoy en día le tiene un miedo tremendo al comunismo. Vergüenza les debería dar. Bueno, ¿por qué ustedes le tienen miedo al comunismo? Yo quiero que cualquier teólogo, cualquier erudito de la Biblia me enseñe dónde ella dice que el comunismo gobernará al mundo. Yo les digo a ustedes que el romanismo gobernará al mundo de acuerdo a la Biblia. Ustedes vigilen acerca de eso. No vigilen las cortinas de hierro ni las cortinas de bambú, sino que vigilen la cortina púrpura, esa es la que la va a atrapar. No se preocupen por eso, ustedes solo anoten eso y digan, el hermano Branham lo dijo, y pónganlo en su Biblia y vean si no está correcto. El comunismo no es nada sino un instrumento en la mano de Dios, haciendo lo que Él quiere. Bueno, no llegará a nada. Eso es exactamente correcto. No le teman a eso. Eso es algo para desviarlos del sendero de estar vigilando. Pero los lectores de la Biblia y los hombres que aman a Dios se quedan con lo que dice la Biblia. Seguro que sí. Solo vigilen eso. Párrafo 44. Ahora, nosotros no recibimos el don de Dios en esta nación, en esta generación. Ellos lo han rechazado. La gente que cree en Él es llamada fanática, chiflada, santos rodadores y todo lo demás. Ellos son despreciados y rechazados, justo lo que la Escritura dice que ellos harían. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es exactamente lo que el Espíritu Santo dijo que sucedería en los postreros días. Y aquí estamos, amigos. Aquí estamos exactamente. Hay muchas otras escrituras que las pudiéramos atar con ello. Sigamos adelante a otra cosa. Lo que Jesús dijo aquí, y como fue en los días de Salomón, Dios envió un don entre su pueblo. Y ese fue un tiempo que lo aceptaron. Ellos aceptaron a Salomón, el don de discernimiento. Y cuando el discernimiento estaba sobre Salomón, todos estaban en un corazón unánimes. Toda nación temía. Ellos no tenían guerra. Ellos no tenían guerras porque ellos tenían miedo de Israel. No tanto de la nación, sino del Dios que ellos estaban sirviendo. Ellos estaban en un corazón y unánimes. Y todos ellos se unieron alrededor de ese don. ¡Oh, cómo les agradaba a todos! Y todos hablaban bien. 45. ¿No sería maravilloso si todo cristiano esta noche en América empezara a hablar acerca del Espíritu Santo y de cuán maravilloso es eso? ¿Y por qué? Déjeme decirle que sería. Porque, ¿cómo lo publicarían en los periódicos, por donde quieran? Y las líneas telefónicas se quemarían por enviar las noticias. ¡Oh, cuán maravilloso sería! Pero ellos no lo harán, ven. Pero, oh, si nosotros solo nos uniéramos alrededor de los dones de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, nos damos cuenta que todos en ese día se unieron alrededor del don. Y Dios dijo a ese hombre que tenía ese don sobre él, el rey. Bueno, ustedes saben, las noticias se difundieron por todas partes. La gente traía manadas de ovejas, traían ganado y oro y todo, y los ayudaban.
Ellos estaban tratando de encontrar paz con ellos. Es lo que estaban tratando de hacer, porque ellos sabían que un Dios viviente estaba con un pueblo viviente. Y ellos sabían eso. Párrafo 46. Ahora fíjense lo que sucedió. Las noticias se difundieron en esos días por medio de, gracias a Dios que ellos no tenían televisión, sino que se comunicaban de labio a oído. Y las caravanas pasaban por allí e iban a alguna parte, y ellos hablaban al respecto. Y después de un tiempo las noticias llegaron muy lejos a Sabá. Miran en su mapa qué tan lejos era de Jerusalén a Sabá. Ellos tenían una reina allá, una paganita, una reina pagana. Y la gente pasaba y daba testimonio de lo que estaba sucediendo en Palestina. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 47. Oh, esta damita estaba ordenada a vida eterna. Y tan pronto como ella oyó eso, algo se encendió en su corazoncito pagano. Ella se empezó a preguntar acerca de eso. La siguiente caravana que pasó, ella casi no podía esperar. Ella enviaba a sus eunucos para que los consiguieran y los trajeran. ¿Por cuál dirección vienen ustedes? Venimos del norte. ¿Pasaron ustedes por Palestina? Sí, oh, yo sé lo que me va a preguntar acerca del Dios de ellos. Sí, eso es correcto. ¿Lo vieron? Yo lo vi, es la verdad. Bueno, ellos aman a ese hombre tanto que lo hicieron rey, y su Dios aman a ese hombre tanto que lo hicieron rey, y el Dios de ellos, ellos tienen a un Dios sobrenatural que él mismo se está desplegando por medio de ese hombre. 48. Ahora, cualquiera sabe, voy a apagar esto en un momento, realmente ya es tiempo de terminar, está bien, solo un momento. Cualquiera sabe que la adoración pagana es, el pagano sacó el ídolo, un sacerdote le trae vino, él come para ese ídolo. Luego él se va al templo, se postra ante ese ídolo, se emociona de tal manera al grado que de hecho él cree que puede oír a ese ídolo que le está hablando a él. Ahora, eso es absolutamente adoración pagana. Ustedes, hermanos, saben eso al estudiar la historia. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? Él voltea y no ven. Ellos piensan que la vida, el espíritu debería ser, que realmente pertenece dentro de ese ídolo. Entra a ese ídolo y les responde. Bueno, se dijo que los paganos en los días antiguos se podían postrar de tal manera que ellos reclamaban que podían oír a los dioses que hablaban a esos ídolos. Párrafo 49. Pero ven cuán diferente es el cristianismo, cuánta burla hay en eso. Dios no toma a un ídolo, él toma a un hombre. Y si un hombre se postra en la presencia de Dios, Dios mismo entra en el hombre. Y el hombre llega a ser la criatura viviente en la que Dios está viviendo. No un ídolo muerto, sino un hombre. Dios nunca usó ídolos. Él siempre usa hombres. Dios no usa maquinarias, aparatos mecánicos. Él usa hombres, individuos. Perdónenme, no quise gritar así de alto. Fíjense bien, pero yo no estoy emocionado. Yo no sé exactamente en dónde estoy parado. Eso es correcto. Simplemente me siento bien. Párrafo 50, por último. Fíjense bien. Entonces, este Dios había descendido, el gran Jehová, y se estaba manifestando por medio de un hombre. Que ellos sabían que era más que un hombre. Había algo en cuanto a él que era diferente. Y toda la gente adoró a Dios y creyó en Dios, y ellos edificaron el templo. Ellos hicieron grandes cosas en ese día. Fíjense bien, esta reinita empezó a oír de ello. La fe es por el oír. Su corazoncito empezó a palpitar rápido. Ella debía de ir allá y verlo. Así que después de un tiempo, muchos venían testificando, todos diciendo cómo esa gente estaba en un corazón y unánime. No había diferencias en ellos. No había un andando por allí diciendo, ah, él no pertenece a la mía. Él es un fariseo. Yo no pienso. Yo soy un saduceo. No había nada de eso. Ellos estaban en un corazón y unánimes. De esa manera ustedes tienen que estar. Oh, si nuestras iglesias solo pudieran llegar a ser de esa manera, hermanos. Si nuestras diferencias solo pudieran ser, está bien, todo está bien, mientras ustedes crean y tengan a Dios y tengan sus iglesias y cosas así. Pero, oh, estemos unánimes, un solo hombre, un solo,
Firmes y adelante, soldados, una sola unidad de Dios marchando hacia la victoria, recibiendo todo lo que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos prometió enviar. Créanlo, actúen sobre ello. Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 51. Ahora, cuando menos pensó, su corazoncito empezó a palpitar tanto que sencillamente no se podía quedar. Ella no podía dormir en la noche, sencillamente tenía que ir a verlo. Hay algo con respecto a cuando ustedes alguna vez oyen acerca de Dios. El hombre sabe que él salió de la cortina oscura, de algún lugar más allá de aquí. Ellos saben que cuando él muere, él regresa a través de esa cortina. ¿De dónde vino él y a dónde va? El hombre siempre ha anhelado ver lo que está detrás de esa cortina. Exactamente. Así que cuando él ve que algo se levanta de detrás de esa cortina e ilustra algo que ha sido prometido desde ese lugar, eso debería estremecer su corazón. 52. Fíjense bien. Así que esta mujercita, ella estaba, su corazón empezó a palpitar para ir. Ahora, ella tenía algunas cosas que hacer antes de ir. Ahora, la primera cosa que tenía que hacer era ir a conseguir permiso de su iglesia para ir allá. Ahora, esa era una cosa difícil, el ir a un sacerdote pagano. Puedo verlo cuando ella se acercó y se inclinó ante él y lo llamó como acostumbraba, Santo Padre, a lo que era. Se acercó a él y se inclinó ante él, y él se inclinó ante ella. Y ella era la reina de la nación. Ella dijo, yo me he enterado por medio de las caravanas y lo demás, y algunos de ellos me han traído pergaminos de allá, de Palestina, que ellos están llevando a cabo una gran reunión allá. Y hay un hombre allá que ha sido ungido por el Dios de ellos. Y ese Dios está manifestando su propia vida por medio de ese hombre. Señor Santo, me gustaría ir a ver. 53. ¿Se pudieran ustedes imaginar a él dándole permiso? Nosotros no estamos cooperando con esa reunión allá. Oh, seguro. Toda clase de palabras se pudieran haber dicho. Ahora, si hay algo que estuviera sucediendo, sucedería aquí mismo en tu propia iglesia. Y después de todo, eso es solo un montón de nada. Nosotros oímos que ellos cruzaron los mares y todo así, pero es un montón de aleluyas, perdónenme, fanáticos, o algo así. Tú sabes, por allá, no hay nada en ello. No lo creas, no hay nada en ello. Si algo va a suceder, sucederá aquí en tu propia iglesia. Sucederá aquí mismo. Si hay algo que un Dios pudiera hacer, nuestro Dios lo haría. Yo puedo ver a esa reinita erguirse. Ella pudiera haber dicho, Señor, pero yo quiero ir. Yo quiero estar convencida. Me gusta esa clase de valor. Yo quiero estar convencida. Yo tengo sus pergaminos aquí. Yo quiero ir para ver si ese espíritu que está en ese hombre es exactamente lo que estos pergaminos dicen que es ese Dios. Así que entonces, si lo es, entonces es ese Dios hablando por medio del hombre. Ahora, mira aquí. Aquí está el gran Dios Dagón. Aquí está el gran Dios fulano de tal, Júpiter, el Dios Sol, y todos estos otros que tenemos por aquí. Ella pudiera haber dicho, sí, mi tatarabuela le sirvió, mi abuela le sirvió y todos, mi madre lo sirvió y ¿qué han hecho ellos?
Ellos son ídolos mudos. Yo nunca los he oído hablar ni una palabra ni hacer una sola cosa. 54. Es casi igual a algunos de estos credos mudos que estamos sirviendo hoy y lo demás. Y cosas que no tienen más vida que ustedes hablan acerca de un Dios que era. Y envían a un muchacho a la escuela y le enseñan a ser un ministro y le cuentan acerca de un Dios histórico. ¿De qué sirve un Dios histórico de ayer si él no es el mismo Dios hoy? Si un Dios lleno de misericordia pudiera satisfacer las necesidades de la gente ayer, si él no es el mismo Dios hoy en día, él no es Dios. Él sería uno que hace acepción de personas. ¿De qué sirve alimentar a su canario con toda clase de buenas vitaminas para que tenga alas buenas y fuertes y huesos grandes y fuertes y lo mete en una jaula para que no pueda volar? Es lo mismo que enviar a un hombre allá y meterle toda clase de enseñanza y todo, y aprender lo que Dios era y todo lo que él hizo y todo lo que él hizo allá, pero luego se voltea y dice, los días de los milagros ya pasaron, no existe tal cosa. Para mí, eso ni siquiera es inteligente. 55. Así que esa reinita pudiera haber dicho, yo he oído acerca de todos esos dioses. Yo he oído acerca de todas esas cosas, pero yo nunca he visto un movimiento de vida salir de ellos. Nunca he visto que se haga una sola cosa que obre como un dios ni nada más. Bueno, déjame decirte algo, hija mía. Si tú vas allá, tú eres nuestra reina. Tú no puedes ir entre un montón de gente así. Son tonterías. Vale más que lo diga. Está ardiendo en mí de todas maneras. Mi nuera y mi esposa estaban en el centro esta mañana y estaban comprando algunas cosas en una tienda. Y una señora dijo, hay una señora al cruzar la calle de donde yo vivo. Su esposo tiene un negocio por aquí. Ella estaba en una reunión allí la otra noche y ella tenía alguna clase de algo en su pierna. Y era ese hombre en el púlpito le estaba diciendo a esa mujer acerca de eso. Y usted sabe, la cosa desapareció y eso la estremeció de emoción. Mi nuera dijo, ese es mi suegro. Dijo, ese es mi suegro. Dijo, ¿has estado allí? Dijo, oh, no, yo no pudiera ir allá. Dijo, bueno, ¿por qué no puedes ir allá? Ella dijo, mi esposo es un diácono en una de las grandes iglesias de aquí en la ciudad. Yo no pudiera estar alrededor de un montón de gente como esa. Mi nuera le dijo, pero tú eres bienvenida de todas maneras. 56. Luego ustedes hablan acerca de clanes. Bueno, ustedes se quejan acerca de la católica. Bueno, ustedes son la misma cosa, ¿ven? Exactamente la misma cosa. El sartén no le puede decir negra a la olla. Ustedes saben que eso está correcto. Bueno, es la misma cosa, exactamente. Porque, ¿qué no es un solo Dios el Padre de todos nosotros? ¿Por qué nos separan nuestras denominaciones? ¿Por qué un ministro con algún grado de colegio trata de evitar que una mujer que realmente necesita sanidad en su cuerpo, que venga a un lugar para ser sanada por un Dios que él reclama, conoce? Eso es lo que me pregunto. Hermano, esa reinita miró alrededor a eso y dijo, pero yo he estado oyendo acerca de todo esto, pero todavía no he visto nada. Bueno, si tú vas, te vamos a excomulgar. Bueno, vale más que me dé mis papeles ahorita, porque yo voy, ¿ven? Cuando Cristo se empieza a mover en un corazón, todo está concluido, eso es todo. Así que recuerden que ella tenía mucho que confrontar, ella tenía mucho. Ahora, ella perdió su membresía. Y otra cosa, ella dijo, yo pensé que era muy bueno. Ella dijo, si esa cosa es la verdad, vale la pena apoyarla. Así que reunió bastante dinero
incienso, oro, plata y mirra, y lo puso en los camellos. Pero esto es lo que ella pensó. Yo creo, si es la verdad, yo la apoyaré. Si no es, yo puedo traer mis tesoros de regreso. Ella le podría enseñar algo a la gente pentecostal. Apoyan ministerios de radio aquí que hacen burla y se ríen de la mismísima religión que ustedes están representando. Eso es correcto. Y su propia iglesia está sufriendo por el diezmo que ustedes le deberían estar dando a ellos. Sí, señor. Solo porque ellos tienen una clase de nombre grande o algo así. ¿No han aprendido todavía cosas espirituales? Nosotros deberíamos, eso es correcto, deberíamos aprender a discernir el espíritu para ver de dónde proviene. Ahora, eso no es leche descremada. Ahora, si ustedes la pueden disolver. 58, fíjense bien. Ahora, esta mujercita, ella dijo, yo lo apoyaré si está correcto. Si está correcto, vale todo. Si no está correcto, no vale la pena en lo absoluto. Así que ella se podía traer sus regalos de regreso. Ahora, recuerden que ella tenía un largo trayecto que recorrer y no podía viajar. Ella tenía que cruzar el desierto de Sahara, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino sobre el lomo de un camello. ¿Saben ustedes cuánto tiempo le toma a una caravana para viajar de donde ella provenía a Palestina? Les tomó 3 meses, 90 días, en el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Algunas personas no cruzan la calle caminando para ver la misma cosa, ¿correcto? Y otra cosa. Recuerden que los hijos de Ismael eran ladrones en el desierto y ella solo traía un grupito de soldados eunucos. ¿Cuán fácil ellos pudieran haber caído sobre ella y matado a esos eunuquitos y quitado sus tesoros y seguir adelante? Pero, ¿saben? Si ustedes están determinados a buscar a Dios, Dios abrirá un camino para ustedes. Y no hay temor en lo absoluto acerca de nada. Ustedes tienen un solo logro, un solo pensamiento, un solo motivo, un solo objetivo. Y eso es llegar a Dios. Amén. Y si Dios les habló a ustedes, ustedes irán. A mí no me interesa lo que suceda. Dios abrirá un camino para que ustedes lo hagan. Si ustedes verdaderamente están anclados y saben de lo que están hablando. Y ella lo hizo. 59. Ella reunió a sus siervas y a sus eunucos y todos se subieron en los camellos. Y ella viajó, quizás de noche. Estaba muy caluroso en el desierto. Me la puedo imaginar en el día, sentada debajo de la sombra de alguna parte, en un pequeño oasis debajo de algunos árboles, tomando esos pergaminos y leyéndolos para ver. Ella quería saber. Cuando llegara allá, si era escritural. Y cuando llegó, ella no llegó como muchos de nosotros llegamos aquí. Vamos a la reunión una sola vez. Los vecinos, yo tengo un buen vecino que vive por aquí. Ellos nos invitaron y así que iremos allá. Me sentaré unos 5 minutos y si él dice una sola cosa que es contraria a lo que yo creo, me levantaré y me saldré. Eso demuestra ignorancia. Eso ni siquiera demuestra sentido común. Cualquiera que es criado bien no haría una cosa como esa. Si entrara al templo, yo sería lo suficientemente caballero como para sentarme allí, cuando menos hasta que esa reunión se terminara. Eso es correcto. 60. Ustedes hablan respecto a la ignorancia de Kentucky. Hablan acerca de ese estado del que yo provengo. La ignorancia de esa gente de allá. Yo no sé. Algunas veces me pregunto. Dejen que una de sus hijas llegue una mañana con su cabello todo enredado.
y la manicura por toda su cara, habiendo estado toda la noche con un pequeño risky, con un corte de cabello flacto. Déjenme decirles, ella sabrá la siguiente vez que salga. Agarrará una tabla de barril o una rama de nogal allí y le dará una paliza. Y les digo, todos ustedes hablan acerca de la delincuencia juvenil. Hay tantos periódicos hablando acerca de eso. Yo pienso que es delincuencia parental colgada en ella. Tomen a un joven allí y azótenlo un poquito. Y ustedes no tendrán que estar diciendo tanto, pobre Ricardito, tú eres amable, tú no quisiste hacer mal. Marta, ella necesita una buena paliza. Eso es lo que necesita. La Biblia dice, el que detiene el castigo echa a perder a su hijo. Y eso es exactamente correcto. Ustedes nunca encontrarán nada mejor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. He aquí uno más grande que Salomón. Está aquí predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. En mi hogar tenían los 10 mandamientos colgados en la puerta, en una vara de nolga, que era como así de larga. Y hermano, yo tenía todos los 10 a lo largo de mi espalda, y arriba y debajo de mis piernas, casi cada día. Pero sirvió para mi bien. Déjenme decirles, mi papá me llevaba detrás de la casa y yo bailaba el sonido de los porrazos, pero yo sabía que no lo debía hacer la siguiente vez. Cuando terminaba él conmigo, tendríamos una vida mucho mejor si tuviéramos más papas haciendo eso hoy en día. Él nunca me dio una sola paliza que yo no lo honré esta noche por ella. Cuando lo miré en el ataúd y vi su cabello canoso al lado de su cabeza, me paré allí y las lágrimas me rodaban y caían sobre su rostro. Yo dije, papá, yo ayudé a ponerlas allí. Dios, ayúdame. Eso es correcto. Yo respeté a mi papá. Él fue un papá que me hizo hacer el bien. Sí, señor. Necesitamos más como eso hoy en día. 62. Ahora, ella llegó. Ella se detuvo enfrente del palacio. Descargó sus camellos y puso sus siervas allí. Y levantó sus tiendas y llegó para quedarse hasta que ella estuviera convencida. Oh, hermano, con razón condenará a esta generación. Ella llegó para quedarse hasta que estuviera convencida y esperó. Ahora, la primera mañana puedo oír las trompetas sonando, las campanas sonando. Y la reinita se vistió, entró y quizás tuvo que tomar un asiento muy atrás allá. Y todo siguió bien. Todo el cantar y todo el coro con canto. Entonces el pastor Salomón salió al púlpito y ella se fijó cuán maravilloso era. Su corazoncito empezó a arder. Bueno, ese día quizás en el estante de libros, ella debe haber comprado algunos libros sobre ello. Ella volvió a la siguiente noche y en la mañana leyó y leyó y así día tras día. 63. Finalmente su tarjeta de oración fue llamada. Ella no se enojó al respecto. Ella esperó hasta que llegó su turno. Y cuando llegó el momento que ella se paró ante Salomón, la Biblia dice que no hubo nada oculto de Salomón que no le dio a saber. Amén. Salomón, un espíritu de discernimiento, le dijo a ella los créditos de su corazón. Jesús dijo que esa reina se levantará en el juicio y condenará a esa generación. Porque uno más grande que Salomón está allí. Ahora, lo que ella dijo, estamos terminando. Mire lo que ella dijo. Ella dijo, todo lo que yo oí estaba correcto y más que lo que oí. ¿Ven? El milagro entonces había sido ejecutado en ella. ¿Ven? Ella era de allá de Sabá y él era un judío aquí. Y así que él no sabía nada acerca de ella, pero cuando ella se paró ante su presencia, él le reveló todos los secretos de su corazón. Le dijo las cosas que ella quería saber, todo lo que ella tenía en su corazón.
Dios se lo dio a conocer a Salomón. 64. ¿No ven ustedes? Ese mismo Dios, ¿cómo lo pudieran ustedes llamar telepatía? ¿Cómo lo pudieran ustedes llamar un demonio? ¿O cuando no comprenden que yo me paro aquí y sé lo que ustedes están pensando al respecto allá en la audiencia? ¿Cómo pueden ustedes dudar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasa a mi pueblo? ¿Qué? ¿No pueden ustedes ver que ese mismo Dios tiene la misma naturaleza por toda la Biblia, por donde quiera? Ella se volteó y dijo: Bienaventurados son los hombres que están contigo, que están aquí y pueden ver ese gran don de Dios obrando cada día. ¿Cuán bienaventurados son estos que se sientan aquí y lo ven con sus ojos? Jesús dijo: Ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación, pues ella ha venido de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y uno más grande que Salomón está aquí. Y amigos cristianos, mira, uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo mismo está aquí. Cristo, en la forma del Espíritu Santo, está aquí con nosotros, comprando que él es el mismo, aún lo que tenía Salomón. Únicamente muchas veces más grande está aquí hoy en día, con 2.500 años de historia del mismo Espíritu, obrando en la iglesia. Uno más grande que Salomón está aquí. Su corazón fue tocado. Ella no había visto nada antes. No era común para ella. Ella sabía que eso estaba correcto. Permítanme decir algo aquí. Solo un momento. Cuando la gente, verdadera gente genuina, puede ver algo real, eso cambia la opinión de ella. Eso es correcto. Y verdaderamente muchos del mundo hoy en día están hambrientos de ver lo que nosotros estamos rechazando. Eso es correcto. Ellos quieren ver algo real. 65. Esta pequeña historia quizás encaje bien ahorita. La quiero contar a ustedes. Todos ustedes saben que yo caso. Me gusta casar. Mi madre era una que acaba de partir recientemente. Ella casi era mitad india. Yo he casado toda mi vida. La primera cosa que compré, yo planté camotes todo el día y gané 25 centavos. Me compré una trampa de acero y atrapé un conejo. Vendí el conejo por 15 centavos y me compré dos trampas más de acero. Allí empecé el negocio. Yo tenía únicamente unos 6 años de edad. Yo he estado cazando, atrapando desde entonces, y voy a los bosques del norte a cazar. Solía ir allá y muy allá arriba. Yo tenía un buen compañero de cazar allá y él era un excelente cazador. Tenía una buena puntería y era un hombre que uno no se tenía que preocupar acerca de que se perdiera en el bosque. Él sabía cómo salir de allí y me gustaba cazar con él, pero él era muy cruel de corazón. Él tenía ojos como de lagartija. Ustedes saben cómo son esos ojos de apariencia rara, cómo las mujeres tratan de pintarse sus ojos hoy en día. Ustedes saben, ojos como de lagartija. Así que él era un hombre muy fino, pero era cruel. Él acostumbraba a matarse a los batillos, solo para que yo me sintiera mal. Él sabía que yo, 66, ahora, está bien matar cervatillo, eso está bien, si la ley les permite matar a un cervatillo. Mis hermanos cazadores, no, eso está bien. Abraham mató un becerro y se lo dio a Dios para comer, y Dios se lo comió, eso es correcto. Así que el sexo o el tamaño no tiene nada que ver con ello. Pero solo matar por la diversión de matar, eso es ser un asesino. Yo no creo en destruir las cosas. Por 7 años yo fui un guardabosque. Ustedes saben, así que ahora recuerden, siempre sean honestos y correctos en esas cosas. Y allí estaba él mataba a esos cervatillos. Y quizás ni siquiera los recogía solo para hacerme sentir mal. Sencillamente muy cruel de corazón. Y yo le trataba de hablar acerca de Dios y le mencionaba a Dios. Y él solo se paraba allí y se reía a carcajadas. Así que, pero muy adentro de él yo pensé que había algo que pudiera ser bueno en el hombre. Entonces, no, nunca rechacen a un hombre totalmente. Solo traten de lo mejor que puedan. Sigan adelante. Que Dios haga el rechazo. 67. Así que yo un día fui allá y era tarde en la temporada, y esos venados de cola blanca ya, vaya, ustedes hablan de Houdini siendo un artista de escape. Él es un aficionado al lado de ellos, y de todas maneras, cuando han sido balanceados, ellos desaparecen. Y en una noche con la luz de la luna,
Ellos se alimentan en la noche y se arrastran debajo de los arbustos en el día. Se esconden en los arbustos. Y nevó bastante esa noche, como unas 6 o 8 pulgadas. Un clima bueno para rastrear. Y estábamos, nos fuimos a cazar. Y nosotros siempre cargamos un termo lleno de chocolate caliente para que si nos desviábamos en alguna parte del bosque o matábamos un venado y teníamos que regresar o entrábamos en una tormenta, ese chocolate ayudaba a que sobreviviéramos. Es mejor que el café o cualquier otra cosa, porque el chocolate tiene una energía y nutre. Así que yo tenía una, cada uno de nosotros traía un cuarto de galón en nuestra camisa y un sándwich. Y habíamos caminado toda la mañana. Ni siquiera habíamos visto una sola huella. Y estábamos como a las 11:30 o 12. Llegamos a una pequeña abertura, perdón, como el tamaño de este edificio aquí. Y él estaba delante de mí, caminando. Y por lo general subíamos hasta los más allá de la vegetación arbórea. Luego nosotros partíamos. Él se iba en una dirección y yo me iba en la otra dirección. Y bajábamos por allí y si matábamos un venado, lo colgábamos. Y sabíamos que cuando regresáremos al campamento principal, regresaríamos allí esa noche. O si no, no nos preocuparíamos uno por el otro. Sabíamos cómo cuidarnos en el bosque y regresaríamos al día siguiente. 68. Así que entonces yo pensé que él se estaba preparando para irse. Porque habíamos llegado muy alto allá. Y los venados por lo general corren arriba de la montaña cuando están asustados. Y así que entonces él se detuvo en ese lugarcito y se sentó. Y yo pensé que él estaba extendiendo su mano para sacar de su camisa el termo para comer nuestro almuerzo. Y luego nos separaríamos y regresaríamos. Así que en lugar de eso, él sacó un pequeño silbato. Él había hecho un pequeño silbato que sonaba igual que un cervatillo, llorando por su mamí. Y ustedes saben cómo lo hace un cervatillo, ese sonido raro. Bueno, él se había hecho un silbato que sonaba exactamente así. Y yo le dije antes que saliéramos esa mañana, dije, Bert, no vas a usar eso. Él dijo, ah, tú eres igual que el resto de los predicadores. Tú nunca serás un cazador. Tú eres muy cobarde, dijo. Ustedes predicadores son muy cobardes para ser cazadores. Y por lo general, yo tenía que matar su presa de todas maneras. 69. Pero sin embargo, él iba a disparar a esa hembra envenenada. Así que él metió su mano en su camisa y sacó ese silbato. Yo dije, no vayas a hacer eso. Él dijo, oh, entra en la realidad, Billy. Entra en la realidad. Estaba allí un banco de nieve y sopló ese pequeño silbato. Y yo pensé, bueno, siendo que nosotros no habíamos visto una huella que no perjudicaría en nada, pero para mi sorpresa, tan lejos como a lo largo de este edificio, se paró una grande y hermosa hembra, venado de cola blanca. Ahora es la madre venado, sus grandes orejas paradas así, sus hermosos grandes ojos mirando. ¿Cuál era el problema? No importó cuán bien ella estaba escondida. Un bebé, su bebé lloró. Estaba en angustia. Ella se paró de un salto. Ella empezó a mirar alrededor. Ahora, nosotros no estábamos a más de 30 yardas de ella. Él alzó su vista y me miró con esos ojos de lagartija. Y yo pensé, oh, hermanos. Y él lo sopló otra vez y esa hembra venada salió allí mismo a eso despejado. Ahora, cualquiera que caza venado sabe que eso es absolutamente fuera de lo común. Ellos no hacen eso, especialmente cuando les han disparado en ese momento del día. Eran como las 11, las 12. Ella salió allí mismo a lo despojado. Y yo lo miré y empecé a pensar, esa madre, él la está engañando. Él está soplando ese silbato como de un bebito llorando, su bebé. Y ella no es una hipócrita, ella no está actuando, ella no está fingiendo algo, sino que ella nació una madre. Y es un instinto dentro de ella. Ella es una madre y ese es un bebé llorando. Ella había nacido para ser una madre genuina. Estaba dentro de ella. 70. Ella salió allí otra vez. Él me miró otra vez así. Yo meneé mi cabeza casi con señal de desaprobación. Yo me agaché y oí esa bala entrar en ese rifle calibre 30.06.
Esa grande bala de hondo, de hongo de 180 grados, niveló esa mira telescópica. Yo sabía que en unos cuantos momentos, cuando él tocara ese gatillo, él hará un disparador muy certero. Sabía que le explotaría su leal corazón. ¿Y cómo pudiera él hacer eso? Yo pensé, un hombre de corazón tan cruel como ese, que tomaría esa madre allí tratando de encontrar a su bebé, allá buscando a su bebé, y explotaría su leal corazón. Pensé, ¿qué hombre tan cruel debe ser ese? Seguramente que él no lo haría. Y cuando el pestillo bajó en el modelo 70, bajó de esa manera. La hembra venado lo oyó y volteó. Y ella vio al cazador. Pero ¿se movió ella? No, señor. ¿Por qué? Ella era una madre. Muriera o no, su bebé estaba en dificultad. Ella estaba tratando de encontrar ese bebé. Ella estaba buscando en todas partes. El bebé la estaba llamando. Ella no podía evitar hacer eso. Ella era una madre. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. Y recordando, en esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1962. Para continuar, párrafo 71 dice, yo casi estaba llorando, simplemente volteé mi cabeza, pensé, Dios no puede ver eso, ¿cómo puede él hacer eso? Explotar el corazón de esa pobre madre allí, y estando ella parada buscando a su bebé, una demostración genuina de lealtad. ¿Y cómo puede él hacerlo? Él niveló, así, como ese nervio firme. Yo volteé mi espalda y dije, Padre Celestial, dentro de mi corazón, no permitas que lo haga. No permitas que lo haga. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede él disparar al corazón de esa madre allá de esa manera? Y ella tratando de encontrar a su bebé. Y esperé. Y el rifle no disparó. Esperé un poco más. El rifle no disparó. Y volteé alrededor para mirar. Y esta es de la manera que el cañón se movía, simplemente temblando. Y él alzó la vista. Y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Sus labios le temblaban. Él tomó el rifle y lo arrojó en el banco de nieve y me arrojó de la pierna del pantalón, agarró de la pierna del pantalón, perdón, y dije, Billy, yo he tenido lo suficiente de esto, guíame a ese Jesús del que tú estás hablando. Él es un diácono en una iglesia bautista ahora, allí en ese montón de nieve, yo lo guié a Cristo. ¿Por qué? Él miró algo real, miró algo que no era fingido, miró que había algo genuino. Él sabía que había algo detrás de eso. Ella era una madre. Ella había nacido para ser una madre. 72. Dios, hazme un cristiano así. Hazme que sea un cristiano para que yo pueda ser tan real, para que la gente que está buscando algo real pueda ver algo real y saber que Cristo es real. Inclinemos nuestros rostros. ¿A cuántos de aquí? Sean honestos. Solo un momento, por favor. Sean honestos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser la clase de tan cristiano como esa hembra venada era madre? Levanten sus manos. Digan, yo, hermano Branham, yo quiero ser esa clase de cristiano. Dios les bendiga. 73. Padre Celestial, yo no tenía la menor idea. Parado allí en esa nieve ese día, mis pies mojados, ese hombre agarrándome de las piernas del pantalón, sollozando y llorando. Bueno, me imagino que la hembra venada todavía está allí con su bebé. Espero que sí, esté allí. Ella no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Pero Dios es capaz de hablar por medio de estas piedras. Ese hombre de corazón cruel vio algo real. Él había visto tanta manufactura y cosas fingidas. Siendo él un cazador, Dios tuvo que lidiar con él de esa manera para así ver que sí había algo que era real. Y si él todavía está viviendo hoy en día, él es un cristiano amoroso, nacido de nuevo. ¿Cómo te damos gracias por eso, Padre? Yo vi algunas 300 o 400 o 500 manos, quizás cerca, quizás más de que eso, levantarse hace unos cuantos momentos, significando que ellos querían ser un cristiano real, Señor. Yo he tenido que regañar esta semana, Dios, llorando debido a que a ello. Preguntándome lo que mis hermanos están pensando, preguntándome lo que tú estás pensando.
Yo he tratado de ser honesto, Señor. La gente se siente y se preguntaba que todo esté resuelto ahora, Señor. Que todo eso sea concluido y establecido. Que vengamos al Dios que sabemos que es real. Cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia de ser un real cristiano nacido, tanto como esa hembra venada era una madre. Concédelo, Señor. Óyenos, te lo pido. Ahora, cada uno de ustedes con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, quiero que ustedes lo digan en su corazón. Solo oren una pequeña oración. Dios, ten misericordia de mí. Eso es correcto. Simplemente tengan fe, no duden. ¡Oh Dios! Cada uno de ustedes que sienten que Cristo está cerca de ustedes, levanten sus manos. Digan, yo sencillamente creo que Él está muy cerca de mí esta noche. Sencillamente siento su presencia. Dios les bendiga. Sigan orando, eso es correcto. Dios, lo anhelo ver. Tengan fe, crean. Hazme un cristiano, Señor, igual que tanto así de cristiano como sea hembra venada de esa madre. Para vos 75. ¿Cuántos nunca han estado antes en la reunión? Levanten su mano. Los que nunca han estado en la reunión. Bueno, Dios les bendiga. Son muchos. Levanten su rostro un momento si terminaron de orar. Quiero que ahora en esta dirección. Esta semana hablé de un Jesús que está viviendo. Yo les he hablado de un credo. Les he hablado a ustedes por medio de una Biblia, por medio de su palabra. Yo les di su promesa que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes de eso? Ahora, si ustedes pudieran ver algo real, ¿ustedes lo querrían? Que Dios les muestre a ustedes esta noche aquí mismo, que yo les he dicho la verdad. Él es el Mesías viviendo. No duden ahora, crean ahora en esta dirección y digan en su corazón a Cristo. Tú eres ese sumo sacerdote. Yo lo creo. Recuerden, permítanme hacerlo claro, que yo no soy el sumo sacerdote. Yo simplemente soy su hermano. Él es el sumo sacerdote. Mi toque no significa nada. Su toque lo logrará. El toque de ustedes es lo que Él está esperando. El toque de ustedes, el toque de su fe. Y si Él hizo eso en su día, Él lo hará otra vez hoy en día. ¿No lo creen ustedes? 76. Ese hombre sentado allí con tensión alta, con la mano puesta en su quijada. ¿Cree usted que Dios concederá su sanidad a esa presión alta, Señor? ¿Lo cree usted? Levante su mano, diga, yo lo aceptaré. Yo no conozco al hombre, pero eso es verdad. La señora sentada allí, al lado suyo, tiene un desorden de mujer también. Si ella cree con todo su corazón, lo cree, hermana, levante su mano. Eso es algo real. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Como aquella mujer que lo pudo tocar allá en aquel entonces y se compadeció de sus debilidades, esta mujer también lo tocó. No dude, tenga fe. La señora sentada allí, ella tiene cáncer. Ella está orando por el cáncer. Ella también tiene un nieto por el que está orando. El nieto tiene un retraso mental. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Yo soy un desconocido para usted. Si eso es correcto, mueva sus manos de esta manera. Ahora, ¿por qué no tuvieron esa clase de fe anoche? Todos ustedes simplemente crean, no duden. Ponga su mano sobre esta señora al lado suyo. ¿Me harían un favor? Ella sufre de un problema de garganta, solo tenga fe. 77. Ven cuán fácil es si ustedes solo lo creen. No duden, solo crean con todo su corazón. ¿No es Él bueno y misericordioso? ¿No es eso real? El hombre sentado aquí, él está sufriendo de complicaciones. Tiene problema del estómago, problema del hígado. Dios, no permitas que se le pase por alto. Señor Brines, crea. Usted lo recibió. Está muy apacible ahora. No haga nada para interrumpirlo. Déjelo que continúe. Yo no conozco al hombre. Yo nunca lo había visto. Dios en el cielo sabe eso. Y aquí está mi Biblia sobre mi corazón. Él me puede dejar muerto en este minuto. ¿Qué tocó él? ¿A quién tocó él? El que sea que estuvo allí. Si nosotros no nos conocemos uno al otro y somos desconocidos, levante su mano. El que sea que fue la persona, cualquiera de las personas que han sido llamadas, si nosotros somos desconocidos unos de otros, levanten sus manos. Nosotros no nos conocemos unos a otros. Levanten sus manos. La persona que han sido, las que fueron llamadas ahorita, bueno, seguro, bien, para por 78. ¿Qué acerca de alguien en esta dirección? La señora sentada allí mirándome directamente, ella está muerta de miedo de ese cáncer. Ella se está preguntando. Usted se está preguntando si es usted. ¿Soy yo?
Ese es del que usted le está hablando. Yo le diré quién es. Su nombre es señora Brown. Mire, usted sabe a quién yo le estoy hablando ahora. ¿Cree usted que Dios la ha sanado? Si usted lo cree, levante su mano. Diga, yo lo acepto. Dios le bendiga. Ese alcohólico por el que usted está orando, usted cree, usted trató con todo su corazón, pero no obró muy bien, pero no se mortifique. Él sabe acerca de ello. Mira, si eso es verdad, mueva su mano así. Nadie sabe eso sino usted y Dios y yo. ¿Cómo supe yo acerca de la cual usted estaba orando? Usted debe creer, usted debe tener fe, no dude. Esa mujer de color sentada allí al lado suyo de Partlong. Sí, cree usted con todo su corazón, señora Berg, usted se puede ir a casa y ser sanada también. Jesucristo la sanó, amén. Párrafo 79. ¿Creen ustedes que hay algo real aquí esta noche? ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No creen ustedes eso? Ahora, si ustedes quieren ser un cristiano real, créanme. ¿Cómo me pudiera acaparar aquí? ¿Cómo pudiera el Espíritu Santo obrar así aquí por medio de un hipócrita? ¿Piensan ustedes que Dios honraría a un hipócrita? No, Señor. De seguro tengo alguna concepción de él, de 20, 30 y un año de servicio alrededor del mundo 7 veces. Seguramente que hay toda clase de Dios no permitiría eso. Yo les estoy diciendo la verdad, amigo. Esto es verdad y es honestamente la verdad. Ahora, yo sé que ahorita yo me pasé mucho de tiempo. Yo iba, les dije a ustedes que iba a llamar las tarjetas de oración, pero casi son las 10. Yo no sé a dónde se va el tiempo. Siento mucho retenerlos así. Estoy tratando de traerles de esto, de ello, solo un momento. Párrafo 80, por último. Así que Dios me ayude. El Dios del cielo sabe que es la verdad. Ese ángel de Dios que ustedes ven en esa fotografía está aquí ahorita en la plataforma. Eso es así, dice el Señor. Vean algo real. Créanlo. Si yo me tengo que parar aquí mañana en la noche, yo voy a orar por toda persona que quiera que se ore por ella, que tiene esas tarjetas. Si ustedes me permiten que no los retenga por mucho tiempo esta noche. Yo me pregunté algo. Les voy a preguntar algo. Cada uno de ustedes que sabe que no es tanto así de cristiano como esa madre era, como esa hembra venada era de madre, mientras usted ve algo justo aquí ante su rostro. Yo vi algo suceder allí mismo otra vez. Esa mujer sentada allí. Allí está el hombre con ese problema de próstata, levantándose en la noche. Dios le bendiga, hermano. ¡Se terminó! Ahora, está circulando por donde quiera, solo yéndose por donde quiera. Cuando ese incrédulo vio algo real, él estuvo listo para arrepentirse allí mismo. Vamos a continuar, tenemos un tiempito más. Párrafo 81. Me pregunto esta noche si no pudiéramos tener un buen servicio de consagración ahorita. Permítame orar primero por ustedes, donde ustedes están sentados. Permítame orar sobre estos pañuelos. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre estos pañuelos. Bendícelos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios. Vigila sobre estos. Y Padre Celestial, hay muchos enfermos en la audiencia. Hay muchos orando por sus amados. Yo lo puedo sentir, lo veo. Ellos ven que algo está sucediendo, Señor. Me estoy debilitando, poniéndome más débil todo el tiempo. Te pido, Dios, que me ayudes. Mira, ayúdame a orar una oración de fe por ellos. Dios, ellos se sentaron aquí, lo toleraron a través de calor. Muchos de ellos vinieron pasando por dificultades. No permitas que a ellos se les pase por alto esta noche. Dios, tú estás aquí para hacerlo. Permítelos ver que es real. Dios, Padre, un día hubo un muchachito cuidando las ovejas de su padre. Lo conocemos a él como David. Él estaba interesado en las ovejas de su padre. A él se le había dado el cargo sobre esas ovejas y él las debía vigilar. Ninguna de ellas se debería perder. Y un león vino y agarró una. El pequeño David no tenía un rifle Magnum. Él solo tenía una onda, pero él confió en ti. Él siguió adelante. Él recuperó esa oveja pequeña que ese león agarró. Él mató al león y trajo a la oveja de regreso a los pastos verdes sombreados. Y la acostó al lado de las aguas apacibles porque era la oveja de su padre. Y querido Padre Celestial,
Esta noche enfermedades como problemas de corazón, cáncer, tuberculosis, inválido, de esos demonios de leones han venido y agarrado a alguna de tus ovejas. Las está sacando arrastrándolas. Ellas han sido arrastradas por toda oficina del doctor y clínicas. Él las está sacando arrastrándolas. Yo voy a traer ellas esta noche, Señor. Yo no tengo nada sino esta ondita de oración. Pero tú prometiste, la oración de fe salvará al enfermo. Ellas son tus ovejas y yo vengo tras ellas. Satanás, tú la vas a tener que soltar. Yo las estoy trayendo de regreso esta noche por medio de una oración de fe. Suéltalas y déjalas en paz. Yo las reclamo para el Señor Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que tu agarre de incredulidad se rompa por todo este edificio y cada una de ellas sea sanada. Concédelo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Párrafo 83. No lo duden, créanlo. ¿Lo creen ustedes? Levanten sus manos, digan, yo lo creo, hermano Branham. Yo no creo, si Dios se puede parar aquí y usarla para esto. ¿No dijo también él, la oración de fe salvará al enfermo? Ustedes la usan todo el tiempo. Ahora, ¿cuántos hay aquí que no conocen a Dios y quieren llegar a ser cristianos? Levanten sus manos. Solo digan, yo quiero levantar mi mano, hermano Branham. Yo quiero llegar a ser un cristiano. ¿Cuántos miembros de iglesia hay aquí que realmente saben que ustedes no están viviendo de la manera que deberían vivir? Hay cosas que sencillamente no pueden entender. Ustedes están todos confundidos, no saben qué hacer y realmente les gustaría ser verdaderos cristianos. Levanten sus manos, digan, ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga. Me pregunto, mientras cantamos un canto, si nuestro organista nos da un tono, yo le amo, porque él a mí me amó. Un párrafo más. 84. Me pregunto, tantos como creen que Dios oirá mi oración y ustedes tienen una necesidad de Dios por tal cosa, no vendrán y dirán, yo rindo mi vida, alma. Pero yo veo algo real, algo que sale de la Biblia que es real. Y yo me estoy acercando esta noche para pararme alrededor del altar. Yo me estoy acercando para pararme firme ahorita. Y desde este día en adelante, ayúdame Dios, yo dedicaré mi vida a Él. Yo seré un mejor miembro de mi iglesia. Yo seré un cristiano más consagrado. Desde esta hora en adelante yo renuncio a todo lo del mundo. Yo voy a ser un cristiano real desde esta hora en adelante, por la gracia de Dios. Yo voy allá al frente, hermano Branham, para pararme ahí. Yo quiero que usted ore por mí. ¿Vendrán mientras cantamos? Vengan. Solo levántese y venga. Dios les bendiga. Eso. Con quien quiera que sea, venga ahorita. Eso es consagración, eso es lo que queremos. Yo le amo. ¿Realmente, realmente le ama? ¿Es su alma algo para usted ahora? Le amo, porque quiero tratar de saludarles a todos ustedes. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo concluimos. Si Dios permite el día de mañana, concluiremos con este glorioso mensaje desde el párrafo 85 de este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí predicado este glorioso servicio en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Nos despedimos con una oración. Oh, amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde y noche que tú nos has alimentado con tu Santo Espíritu, con ese alimento de águilas. Oh, Padre amado, carne fresca de la hora, Señor. Nuestro mensajero se fue, pero dejó este alimento como José, tipo de Cristo, que cuando él estaba en Egipto, nadie tenía, en el mundo no tenía alimento, pero José era el único que tenía, oh Padre. Lo mismo ha sucedido. Tú lo ordenaste al séptimo ángel que alimente este glorioso mensaje, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo por la que nos acercamos humildemente para comer este libro, Padre, profetizando nuevamente para tribu, lengua, naciones y Señor. Como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, esa es nuestra realidad. Apocalipsis 10, 7 ha cumplido, Señor, ha venido en la escena, Padre, y ha dejado estos mensajes. Gracias, Padre Celestial. Si hay un día más, regresaremos nuevamente a este glorioso compañerismo que tú nos has invitado, Padre amado. No es de nosotros mismos, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Entonces queremos hacerlo cada día mucho mejor en la lectura, oh Padre, para que otros también lo puedan captar y leer. Y te damos más gracias, oh Padre, a esos siervos, a esos varones
que lograron hacer estos mensajes para que nosotros podamos leer fácilmente. Y ellos lograron poner un punto donde debe ser, una coma, un signo de admiración, interrogación y todo para poder entender y entrar en la cena de tu palabra, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, sea lecturando, acompañando en este compañerismo, sea escuchando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, ahora es sabiduría de gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías. Siguiendo al cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esta fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Al cordero.